Anda, esquí jaguar. A ver. A ver, un poco temprano exactamente. A ver. Espera un momento que preparo unas cosas. Creo que hasta aquí está todo bien. Presentación habitual. Y ay, a ver, vamos a ir un rato al Discord. Ya. A ver. Gremio King Queen Love. Hola, Sancito, ¿cómo estás, guapo? Estoy recontra bien. King Queen Love, guapa, chica. A ver. Un momento. A ver, vamos a acomodar unas cosas. Antes que nada. A ver, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a otro Yate Sancito directo sabatino. Bueno, ya último directo de esta semana. Ya la próxima semana, o sea, el lunes, estoy volviendo a lo que son mis directos semanales de lunes a sábado. Así que, bueno, chicos, esperen muchas cosas nuevas y muchas cosas bonitas en el canal. Y a ver, vamos a hacer un rato al Discord. Y Esquí Jaguar, feliz cumpleaños para ti el día de hoy. Feliz cumpleaños, te voy a cantar con mi voz que no es muy encantadora que digamos, pero sé que te va a alegrar en estos días que vas a cumplir años, en estos días que vas a crecer como persona y en estos días que vas a ir madurando. Así que, uno, dos, uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños! Ah, no, no, mejor en inglés, mejor en inglés. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Esquí Jaguar. Happy birthday to you. Tan, tan, tan. Por eso, tápate los oídos. Cumpleaños feliz, tin, tin, tin. Que lo cumpla feliz, parratatán. Que los cumplas felices hasta el año 24.000. Feliz cumpleaños, Esquí Jaguar. Espero que madures muy pronto este año y tengas, ¿cómo se llama?, muchas metas en la vida de ahora en adelante. Son los deseos de tu buen amigo y youtuber Sancito. Vale, ¿me das mod o qué debo? A ver. ¿Cómo se llama? A ver, King Queen, a ti te había quitado el moderador porque, o sea, un tiempo que no estabas activa en el canal, se diría. Pero bueno, como se nota que estás un poco más activa, bueno. A ver, ¿qué cosas nos quiere enseñar Esquí Jaguar acá en el Discord? Estoy un rato en el Discord, chicos, no se desesperen. Sans Berro, que lo cumplas feliz, que lo cumpla feliz, Federico. A ver, vamos a ver si. A ver, acá está, chicos. Este es Esquí Jaguar, Federico, en otras palabras. Feliz cumpleaños para ti, Esquí Jaguar, Federico, nombre de la vida real. Felices cumpleaños, cúmplelos bien y oye, no me digas que esto es la cama de un hospital. Estate bien, men. Cuídate de este virus. Este virus es una total porquería que nos mata a la gente. Espero que eso sea tu habitación y no un esto de un hospital. Feliz cumpleaños, bro. Va a ser solo una llamada de poco tiempo, Esquí Jaguar. Hay que tener tiempo para el directo también. Vale. Ay, no me digas que es por. No me digas que es videollamada. Ah, es llamada normal. A ver. Sí. A ver, antes que nada, bájale. A ver, antes que nada, Bájale el hola, ¿qué volumen. tal? Hola, hola. Sí, para Ah, que no se le baje. sí, para que no se escuche mi voz. Ahora que andamos. Sí, para que no se escuche mi voz. ¿Cómo anda, vieja? Bueno, ando bien, Esquí Bueno, Jaguar, tú ando bien, también. Esquí Jaguar, Bien, tú vos, también. Temprano te levanta, viejo. Es que me Es gusta comenzar las que me cosas gusta temprano. comenzar las cosas temprano. Eh, Sí, mis papás eh, estaban por ir al campo y yo me agarré pa' me levanté de una. 6:30 eran. y es que así de vez en Y es que cuando ya casi 4 de comienzan la los mañana. directos de Comienzan los sábado, directos de del sábado. sábados. Ya estaba. Sam, ¿sabes qué voy a hacer con mi teléfono nuevo que me regalaron? Ah, su te regalaron un Ah, teléfono te nuevo, regalaron un un teléfono Huawei. nuevo, Un sí, Huawei. mira, mira mi teléfono viejo, A ver. hecho pija, A ver. hecho pija. ¿Y cómo pasó? ¿Y cómo pasó?
A mi mamá estaba cargando, se le cayó eso. Ah, Mierda. su madre, qué fail. ¡Qué fail! Sí, boludo. Pero bueno, ¿y cuál es tu Pero celular bueno, nuevo? ¿y cuál es tu celular nuevo? Es un Motorola S6S. A mí me gusta, tipo, para jugar al Frisbee, los celulares grandes que son. Ah, entendible, Que son la entendible. pantalla amplia. Entendible, entendible. Son la pantalla amplia. Para, Ah, tipo, ya es. pongamos. Si vos jugás Ah, ya Frisbee, es. juego, pongamos. Te pones a jugar al Minecraft en un Nokia Arre. Ah, En un Nokia lo veo congelado. imposible. Lo veo imposible. Pero ¿Y vos bueno, qué tenés el modelo, celular. qué Pero bueno, tenés de tenés el celular? celular. ¿Qué? ¿Vos qué celular tenés? ¿Qué? ¿Vos qué tenés? ¿Qué teléfono tenés vos? Que te pregunté, quise Ah, preguntar yo. Ah, tengo tengo simplemente un simplemente Samsung un nomás. Samsung nomás. Por acá Por veo acá el chat veo del directo. el chat del directo. Estoy viendo Farfa. Elite Craft 1. Ah, ya. Farfa terminó Ah, Deal con The Netherite y tiene en Elite Craft 2. 2 meses de puro. Ay, de puro sufrimiento para Farfa. Todo el día viciando, viciando, viciando en directo. Perro, voy a poder tener más cosas, ¿no? ¿Y qué vas a hacer Por fin por evolucioné. hoy? ¿Qué vas a hacer Por hoy en tu cumpleaños. por hoy en tu cumpleaños? Quedarme viciando todo el día, sí. Seguro que me voy a poner a jugar Minecraft todo el día. Bueno, Porque, sí, hoy viene un amigo mío a dormir y me voy a viciar toda la noche. vale. Vale. Así como se vive el cumpleaños, viejo. Sí, con los amigos. Sí, con los amigos. Aunque estemos en Sí. Aunque cuarentena, es estemos en bueno tener las cuarentena, es amistades. bueno tener las amistades. Cuarentena 24/7. Sí, Sí, 24/7. igual. Bueno, entonces Bueno, continúo. entonces, ¿cómo ¿Qué? continuó? Dime, dime, dime. Dragón, ¿cómo Dime, está? dime, dime. Ah, dragón. No, Ah, él está dragón. bien, él está No, él bien. está bien, él está bien. Él no se conecta. Él no se conecta. Le dije que lo haría Sí, temprano, pero dije que se lo lo haría olvidó. temprano, pero se lo olvidó. Sí, hace un montón que no lo veo conectado. No sé, sí. Sí, o sea, con las pruebas de ustedes, yo también tengo pruebas. Bueno, sí. La época difícil del año. La única vez en todo el año donde odias realmente las clases. ¿No ¿Cuál? te pasa vos? ¿Cuál? Cuando, el fin de año, cuando te vienen todas las pruebas de una. Es un sorete que te vienen todas las pruebas. ¡Pah! Prueba de. Te Ah, vienen 3 pruebas en 2 días. ya, Es la te parte que más refieres a la odio. recuperación. Ah, ya, te refieres a la recuperación. No sé cómo se dice. Pero yo Exámenes digo de las pruebas. recuperación. Exámenes de recuperación. No, examen de recuperación. Las primeras pruebas, ahora en octubre acá, en la Argentina, se vienen las pruebas. Prueba. Y después, si. Pongamos. Yo la única materia que no mandé hasta ahora es educación física. Porque es una mierda la educación física. De ¿A qué más mando casualidad, la ¿te casualidad refieres te educación refieres física educación física o física educación física o educación matemática? física matemática? Física, física. Ay, men, pero Ay, men, ese es el pero mejor curso. ese es el mejor curso. No, acá no. Bueno, sí, Bueno, algunos yo tienen razón. odio Esto. voley, odio voley. Igual, 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 igual. igual, igual, igual. Lo único Es que la importa cuando única es que esa importa clase que yo es soy el altísimo, fútbol. soy muy buen Es el jugador para el fútbol. voley, pero lo odio. A mí el deporte que más me gusta es básquet. A mí el fútbol. A mí el fútbol. Es lindo el fútbol, yo lo dejé porque era muy competitivo. Cancha Ahí grande. pasé. Ahí Ay, perdón. Mario. Perdón, me recordé Perdón, algo que me pasó cuando recordé jugué algo que fútbol en pasó cuando educación jugué física. fútbol en educación física. ¿Qué pasó? Es que estábamos Es que jugando y estamos le quería quitar jugando la y pelota a le un quería quitar la compañero. pelota a un Y entonces el compañero. Y compañero, entonces el como compañero, ahí los perros como acostumbran a hacer ahí sus los perros acostumbran a necesidades, hacer sus necesidades, el compañero se el cayó y se compañero se embarró el cayó y uniforme. se embarró el uniforme. Ay, no, yo me acuerdo una vez que estaba Tumba. jugando a San. Yo jugaba de arquero. Y me acuerdo una vez que jugaba de arquero. El último entrenamiento del año ¿Ya? había llovido. Antes estaba todo embarrado, toda la cancha embarrada. Y yo una agarré, salté. Agarré la pelota, la agarré y me caí en todo el barrio. En todo el barrio me caí. O sea, pero el fútbol es lindo deporte. El básquet también. Te alarga las piernas.
Si son muy altos, son muy buenos en el básquet. Depende, sí, cosas. Bueno. A ver. Bueno, entonces, es que Jaguar, ya Bueno, comenzamos entonces, con lo es que que es Jaguar, ya jugar. comenzamos con lo que es jugar. Fan, decime Fede. Ya Acuérdate. Fede. Entonces, Entonces, continúo con el dieta. continúo con el directo. Va, bye, Bien hecho, soldado. feliz cumple. A recuperar la Malvina, mierda. Feliz cumple. Sí, ya. Gracias, Sans. Gracias, Galeón. Ay, chicos, ese fue Fede, casi digo Esqui Jaguar, un poco mongol de mi parte, casi me mongoleo ahí. Bueno, pues entonces, bueno, feliz cumpleaños, Fede, Esqui Jaguar, que los cumpla mucho. Pongo directo de Sansito. Y el día de hoy espero que progresemos mucho, chicos. Aunque no progresamos mucho a veces, sé que aún tengo esa determinación. Esa esperanza, porque en un futuro el canal vaya creciendo, chicos. Así que, directo de Sancito, el link del directo. Y como soy peruano, una palabra peruana: Únete, pe causa. Ah, espera, puse causa. Únete, pe causa. Ahora sí, ya podemos comenzar con el directo, chicos. Ahora sí. Ahora vamos a ver, nos iremos. Bueno, como no hay mucha gente, solo podemos ir a un normal solo. Sí, es todo lo que hay, porque bueno, estamos comenzando muy temprano. El directo creo que haré que dure 2 horas y media o 3 horas. Bueno, depende de lo que dure mi celular y también depende de lo que cocine mi papá. Bueno, ese último no, porque cuando es sábado hace comidas ricas. Ah, eso ya quiero comer. Últimamente no estoy comiendo mucho. Espero que no me esté volviendo bulímico. Yo también soy de Perú. Ah, Gremio King Queen Love. También perteneces de Perú. Bueno, sí, pe. Bueno, Perú es un buen país, aunque otros dicen que otros son muy buenos países, sí, lo sé. Pero para mí, como que me gusta mi país en donde vivo. Sería que es como único. Sería que es como el único país de Latinoamérica al que no quisiera irme. Ah, eso sí, solo quisiera saber dónde queda la Plaza Arenales. Ese es el sueño de todos los otakus peruanos. También saben que soy medio otaku. Yo lo único como otaku es ese muñeco de Pikachu que me regaló una chica en el colegio por obligación, no porque ella haya querido. Ahí tuvimos que hacer regalos, yo le regalé una bolsa de dulces. Bueno, ese único Pikachu es mi único recuerdo como otaku. Lo único que me hace ser otaku, porque no tengo más cosas, aparte de mi mascarilla de Perú, que creo que también contará como algo otaku. Ah, también tengo una mascarilla color azul. Creo que podré usarla para un futuro cosplay de Kakashi, si es que llego a comprarme. Mucha gente quiere rango, quítate. Uy, salva a su madre, hay un youtuber. Bueno, atento, Sancito, atento, porque cuando es un youtuber, o sea, las ganas de enfrentarlo se me pasa por mi cabeza. O sea, apenas lo veo, salva 1123 y quiero enfrentarlo. Gracias, camarada. Vamos a recuperar las Malvinas. Ah, pero ese, vale. La Argentina también es única. Bueno, sí, no conozco mucho los demás países. Yo nunca he viajado, chicos. Pero la verdad, sería bueno viajar. Pero tampoco se puede por esto. Más bien, apenas finalice esto de la cuarentena. O, bueno, finalice también mis clases. Voy a irme de viaje a un país, al país donde está trabajando mi mamá, ya que, como ella dice, quiere verme en su país. Su país es Italia. Pero la verdad no sé, o sea, como que Italia no me llama mucho la atención. Pero bueno, también por lo menos estaré con mi hermano. Mi hermano es muy divertido. Aunque tiene 5 añitos, es muy divertido. Da risa a sus locuras que hace. Bueno. Espero que cuando mi hermano aprenda un poco más sobre juegos, ya que él también está comenzando igual que yo, tiene su tablet ahí todo el día. Un día le enseñé a jugar Minecraft, Filo 4, Filo 4. Ya, Filo 4, qué suerte. Bueno, y bueno, él poco a poco fue aprendiendo. Lo único que pudo construir fue una casa. Pero 5 años, 5 años, mi hermanito pequeño. Ah, ya te vi, señor Lugo, ya te vi. No me vas a tirar ahora sí. Ahí está, ahí está, ahí está, señor Lugo, señor Lugo. ¡No! ¡Señor Lugo! ¿Por qué? Ah, su. Casi lo tiro, jajaja. Ja, ja. Sí, men. Ya, está bien que te rías. Para tu directo. Gracias, señor Lugo. No me importa mucho.
No soy como esos niños que, ah, su mal, maldito hijo de. No, no, yo no insulto, yo más bien, yo aprendo de los errores. Estoy viendo tu forma de pelear para saber cuándo volver a devolvértela. Te la devolveré de la misma forma cuando te encuentre. Bueno, en 10 segundos comienza la siguiente partida. Bueno, espero que mi hermano cuando crezca también quiera ser un gamer como yo. O también, bueno, cada persona le gusta un tipo de juego. La cuarentena 24-7. Sans, ¿puedes poner yo-yo al toque? No, es que no puedo. Como ya dije, bueno, el Discord sí se pudo, pero poner canciones en YouTube ya, ¿cómo se llama? El otro día me vino como una advertencia, tengo miedo, que me dijo que tengo que no ponga canciones así. O sea, no sé si me habrá dado una llamada de copyright, quién habrá sido el chismoso, pero bueno, no sé. Por alguna razón pasó. Vale, vamos contra Alita Pra. Alita. Vale, Alita. Has estado muertita. Así se llama, ¿cierto? Ah, no, Alan Pra. Es hombre, es hombre, es hombre. Vale, es un vato. A ver, nos seguimos chetando. Vamos, Perla. Llega hasta lo más alto. ¡Boom! Vale, Pablo Gamer, Pablo Gamer 233, te caes para allá abajo. Ya mejor aprovecho y voy por su cosa rápido antes de que alguien me gane. No vaya a ser que alguien. No, 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 men. Esto no, esto no, esto no. Ya, sube Sancito. Y a ver. Filo 4 tenía, aso. Tenía filo 4 el men. Vale, estoy equipado. Ahora, ¿hace cuánto que no grabas a Grilvis? Ah, ¿hace cuánto que no vas a Grilvis? Chicos, Sansito, por favor, o Sans. Como aún estoy muy acostumbrado a que me llamen por mi nombre real. Estoy más acostumbrado a Sans o a Sansito. Ya, espera, espera, espera. Yo sé cuándo voy perdiendo. Yo sé cuándo estoy perdiendo. Yo sé cuándo estoy perdiendo. Así que tienes que aprender cuándo alejarte del de la batalla. Por ejemplo, justo ahora, como la manzana. Y creo que ya estoy bien, ¿cierto? Si estoy a salvo. Por el momento. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Vaya a morir. No, 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 no. Perla, perla, perla. Bueno, ese estaba cerca. ¿Alguna vez pasarás tú? No, Esquí Jaguar. Lo que es mis cosas personales, eso no voy a poder pasar. Ni mi número de celular, ni WhatsApp. Solo simplemente Discord nomás. Donde van a poder comunicarse conmigo. Yo seré youtuber Sancito, es mi sueño. Te deseo mucha suerte en tu sueño, King Queen Love. ¿Y cómo se llama? Si te empiezan a hacer hater, todo eso. Si te empiezan a insultar, todo eso, no haga mucho caso al principio. Si te enojarás al principio, le dirás, uy, ¿qué te pasa, concha tú? Bueno, eso. Pero bueno, solo simplemente va a ser un poco difícil. Pero si tú quieres hacerlo, te apoyo mucho. Solo que ten mucha determinación y fuerza. Porque va a haber gente que te hará querer sentirte mal, te hará sentir una basura, hará que ya no quieras continuar con tu canal. Eso es lo que pasa a veces en la vida diaria de un youtuber. Youtubers, casos de la vida real. Eso debería ser una serie. Vale, filo 4 otra vez, gracias, 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 mi Nemora. A ver, creo que este main creo que lo puedo tirar con huevitos, aunque eso me haría huevón, pero bueno. A ver. Bueno, alguien ya se va a hacer cargo de él. O bueno, casi. Sans, el del Discord, ¿cuál es el que te cae bien? Es que Jaguar, ni siquiera entiendo por qué me hace siempre ese tipo de preguntas. Mira, bueno, sí, sé que si digo que alguien a mí me cae bien, si digo una persona en específico, después me caerá el favoritismo. Sansito, ¿cómo que no soy tu favorito? Sansito, ¿qué acaso no me quieres? Exactamente eso vendrá, el favoritismo. Pero yo en resumen yo diría que todos, porque yo me divierto con todos y más exactamente con todos los que están activos. Como tú, Esquí Jaguar, o entre las demás personas. O sea, en resumen, me caen bien todos los que están activos en el canal. Todos los que siempre les gusta pasar un buen rato conmigo en los directos y entre otras cosas.
Sabes que no tomo mucho la atención eso de que alguien me insulte y es la verdad sobre eso. Bueno, sí. Chance es broma. Bueno, sí, exactamente. Vale, vamos a ver. Ay, ya. Vale, esto no es camper por si acaso, es mi técnica, la técnica sencito. Di, no me digas que se salva, no me digas que se salva porque, mira, salva está aquí, es salva, ¿cierto? Si es salva, ay, es salva, es salva, es salva, es salva, es salva, salva, baja, baja, salva, baja. Ya, no sé, me encontré a salva, me encontré a salva, maté a salva, maté a salva, chicos. Lo maté, lo maté. Maté a salva, chicos. Lo maté a salva. Hola, men. Espero que no vengas por acá. Si vienes, me voy. Sí, me voy. Adiós, adiós, adiós. Bueno, maté a salva, chicos. Maté a un youtuber a su madre. Ay, por favor, dime que tengo. Ahí está, mi amén. Ya acá está tu perdición, mi arco. Bueno, si fuera un poder mucho más poderoso, hubiera sido otra cosa. Pero mira, como aún sigue viniendo. Mira, mira, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Rata. No soy rata, men, no soy rata. Simplemente sé cuándo aprovechar una buena oportunidad. A ver, ya. Solo nos queda una persona y podemos ganar esta partida, chicos. Inhops, así se llama. Vale. Más cosas para chitarse. Se hace broma. Lo escribí mal. ¿Quién es Salva? No sé, acá sale un youtuber. Ay, chicos, espero que el canal ahí progrese pronto, porque una vez que tenga el rango youtuber acá en Minemora, el canal será más reconocido, los directos serán más famosos. O sea, se diría que se vendría el cambio absoluto del canal y paso, madre, ya me tiró la poción, ¿cierto? Men, no vengas, no vengas. Te estoy diciendo que no vengas. Ah, su madre. Ah, su madre. Bueno. Ya me estoy enojando un poco, pero. O sea, puede avisar al menos, pues, Sancito, te voy a tirar esta poción. Entonces así, listo. Entonces yo le digo, bueno, está bien, tú me la tiras. Y entonces aprovecho y, bueno, esquivo. Bueno, aunque no voy a criticarlo exactamente. Es, fue una pequeña crítica, ¿cierto? Bueno, sí, creo que sí sonó. Bueno, por algo está la poción, así que por algo hay que usar. Así que, a ver, Sancito Focus. Ok, señor Lugo, si quieres hacerme Focus, te doy todo el derecho, el permiso. Te doy toda la importancia de tu opinión, toda la importancia de tu dato. Porque déjame decirte que a mí no me importa para nada. ¿Hasta qué horas harás el directo, Sans? Posiblemente 2 o 3 horas o tal vez hasta mi hora de comer, chicos. Porque estoy comenzando muy temprano. Así que, a ver, aparte de que no tengo nada que hacer en este momento, ya terminé los exámenes. Por suerte aprobé la mayoría. La minoría solo voy a tener que recuperar 2 o 3 exámenes que he reprobado. Pero ya eso ya lo veo para otro día. Simplemente hay que disfrutar el directo y no pensar en cosas desagradables. Con eso me refiero a los exámenes. Porque en serio, no he dormido tan bien por eso. O sea, en este momento yo me siento cansado. Pero en directo, Sancito, el señor Lugo, muchas gracias. Gracias, señor Lugo. Muchas gracias por tu interés, por compartir mi directo. Te lo agradezco mucho. Posiblemente te unas a uno de los que tienen rango superior acá. Porque, bueno, acá exactamente los que tienen rango superior, bueno, acá en mi canal solo tengo 2 personas con rango superior, quienes son Red1212 y King Queen Love. Había otro que, uy, que ya no se conecta, pero aún sigue suscrito. No me acuerdo cuál era su nombre. Vale, Itzucito me mató. Vale. Bluno, ¿qué versión es? La versión es 1.8. El juego es Minecraft. La IP es Minemora, la encontrarás en la descripción. Y la modalidad es Skywars. Con eso te digo mucho. Y también bienvenido Bluno. Espero que disfrute mucho el directo. Tal vez te saque una carcajada de paso. Y bueno, te muestro un poco cómo aprender PvP. Dale, yo dentro a salvarte a las 8:30. No te vayas, please. Ok, no te preocupes. Un hombre frente a una ventana. Ay, Esquijaguar, no me metas esos miedos.
Ya vi por mi ventana y no hay nadie. Simplemente está un demonio que invoqué en la noche. Ok, no, mala broma. No, pero ya simplemente normal. Estoy acá solito. Solo. Solín. Solito. Ay, ¿por qué no estás, dragón? Bueno, dragón no se conecta muy temprano. Así que simplemente habrá que continuarla yo solo. Así que, a ver. Me voy a poner bien los audífonos porque parece que también puesto de la cuarentena estoy creciendo, chicos. Porque, mira, no estoy creciendo en el canal, pero estoy creciendo en cuerpo. Porque cuando me compraron mis audífonos, mi papá, estos nuevos, me estaban cabiendo a la perfección. Ahora por alguna razón se salen. Se quieren salir a cada rato. No sé si será porque ya estaré creciendo y ya se quieren caer por su cuenta. Cuidadito, que estoy viendo. Ya, dos personas. Ya. Vamos. Ahí está, justito ahí. Ahí está. A que no te lo esperabas eso de ahí. Que no te lo esperabas. Sasuke Uchiha. Es un Sasuke, es un Sasuke. ¡Uy! ¿Por qué la poción nunca? La poción se lanza después de que yo he muerto. Eso no tiene ningún sentido. Si yo la lanzo al toque, debería reventar al toque. Pues algo es poción de regeneración instantánea. Es como tirar una bomba de humo. Overfell, vale. Alicia Cates, también estoy jugando. Oye, habla bien. Disculpen si no hablo bien, es que me desespero un poco, la verdad. No, como digo, es que cuando ya miren, es muy difícil tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Hacer todo al mismo tiempo, o sea, ir jugando, leyendo los comentarios al mismo tiempo. Tendría que tener el Mangekyo Sharingan para eso. Vale, ese men se ha ido. Hostia, madre. ¡Uf! Bueno, aprovecharé mientras esos menes están en pelea y me llevaré algunas cositas de aquí. No se preocupen por mí, yo normal. Aquí ustedes peleense, normalito. Yo me quedo aquí, normal, no haré nada. Ustedes quédense ahí nomás peleando, no se acerquen a mí. Aún no estoy haciendo nada, no tienen razón por cuál atacarme. Sí, eso, tranquilito. Ustedes vayan haciendo su desmadre mientras yo me voy preparando bien. Ahí está, todo tranquilito y perfecto. Alicia Cates, también estoy jugando. Vale, saludos a Alicia Cates también. Bienvenida al canal, perdón por no ver. Es que, como ya dije, es muy difícil jugar y ver el chat del directo al mismo tiempo. Vale, si es que uno viene por mí, estoy bien, ya. Ya, Marcos Rami, también bienvenido al directo, ¿vale? Ya tenemos tres moderadores. Bueno, dos exactamente, porque creo que King Queen Lobat ha salido, ¿cierto? Bueno, tenemos a dos moderadores, ya. A Ski Jaguar y también a Marcos Rami. Muchas gracias por su apoyo, por estar acá en el directo y espero que hagan mucho orden el día de hoy. Porque hay veces en los que parece que el chat del directo se salta del orden. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Gapol, vamos, manzanita, filo 4. Por algo me hizo daño, por algo me hizo mucho daño. Vale, también habrá que tener cuidado con el rango dios de acá. Vale, protección 3, vale. Protección 3, vale. A su madre, chicos, estamos. A su madre, no, 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 o sea, estoy cheto, chicos, estoy chetado. O sea, ¿qué más puedo pedir en este momento? Filo 4. Protección 3, perlas, una gapol, una poción de regeneración. O sea, ¿qué más puedo pedir en este momento? Una espada filo 5. No. ¡Ah, su madre! No, 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 no. Ese es el dios, ese es el dios. Yo no me gusta enfrentarme a los de rango dios, así que lo siento, chicos, pero voy a tener que ser un poco cobarde aquí porque ellos yo creo que como que usan hacks o son como, no sé, recontra poderosos o tienen contactos con el admin. Puede ser una de esas dos teorías, pero simplemente no quiero estar con ese men. ¡No! No, 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 no. Entiende, 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 entiende. No, no quiero enfrentarme contra él. No quiero, no quiero para nada, chicos. No me siento preparado. Bien. Uy. Vale, no tuvo compasión contra Huito. No tuvo compasión contra él. Pero no sé, chicos. Yo creo que mejor me voy a una isla para que ya. Por favor, deje molestarme ese men. Dime que ya no estoy en su área de visión.
Sí, ya no estoy. Bro, soy The Gamer Mau. Vale, The Gamer Mau, pero ¿y por qué el nombre de mujer? Venga, Pepe. No quiero, aún no estoy preparado. ¡No! No, 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 no. Aún estoy preparado. Vale, chico, ya. Vale, al toque, ya. Ya, si tanto quieres, ya. Vale, pero es que ya sé cómo va a terminar esto. Mira, me hace mucho más daño. Y yo encima que he practicado más PvP. Mira, ahí le rushé un poco. Ahí le rushé un poco. Se han lanzado las pociones. Tiene pociones, tiene pociones. Vale, estoy yendo a la misma altura. Casi. Mira, es que es muy difícil este rango, Dios. Por esa razón no me gusta enfrentarlos. Vale. Ay, no friegues. ¿Es en serio? ¿Eso fue en serio? ¿Eso fue 100% en serio? ¿Fue 100% real? Vale, y al final terminó matándome otro. Bueno, pero vale, ese sería el segundo rango dios que mato. Otro es... Bueno, tampoco me acuerdo su nombre, lamentablemente. Vale, dirijo este canal. Bro, soy de Gamer Mao. Vale, entonces dirige ese canal. Vale. Estoy de espectador, no soy de irme. O sea, no me ignores, no. Vale. Vale, ah, lo siento, King Queen, lo es que yo sé, bueno, yo sé quiénes están conectados por medio de los comentarios. Ah, espera, madre, qué huevón. Sí, también por esto el signo de YouTube con el número 7 me dice la cantidad de espectadores. También tuve que saberlo por eso. The Gamer Mao, ahí estás. The Gamer Mao, o sea, estás aquí. Hola, Gamer Mao. Vale, están en la misma partida que yo. Vale, creo que al finalizar esta partida, vuelvo al lobby para que todos nos podamos encontrar. Vale, full hierro, algo es algo. ¿Por qué se me quiere caer los audífonos? Tuvimos. Ahí está, escuché los bloques, men. Se me lagió. Es muy difícil jugar así con lag de Gamer Mau, pero si tienes suerte, vas a poder dominarlo. Casi me caigo ahí. Bueno, ahora, pues, ¿cómo enfrento a este tipo? Justo ahora. Sí, está. Aprovecha, Sancito, aprovecha, tíralo. Se cayó. Vamos a ver. Sancione, hola Sans, hoy no puedo jugar, estoy de viaje. Bueno, épico, Marco Rami. Chicos, recordad suscribiros, dar like y compartir. MC Minemora, en serio, Marco Rami, haces un buen trabajo como moderador. Me pregunto qué cosa habrá pasado con Red 1212 y los demás. O sea, bueno, algunos moderadores, exactamente. Suerte que ese men no me vio, me vio, me vio, me vio, me vio ese men, me vio, me vio, me va a tirar, lo sé, lo sé. Lo está. Gracias por no tirarme, men. Ahora sí, aprovecha. Ya llegamos al medio y. Uy. Incómodo, ¿cierto? Dime que... Sí, ahí está viniendo, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto, Álvaro, Álvaro. ¿Este es Álvaro? Animero. O sea, ah, tiene lag. Tiene lag, el men. Vale, ese men tiene lag. Se lo he visto. Tiene lag, el men. Eso fue el lag. Ay, bueno, es que me da un poco de pena, exactamente. O sea, quiero que demuestre su potencial, pero si tiene lag, va a ser un poco complicado. O sea, va a ser más fácil matarlo. Y cuando alguien va a pelear acá, tiene que disfrutarlo de la mejor manera. Bueno, ya parece que ya se le fue el lag. No, 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 no. No suelte la espada, Sancito. No suelte el mongol. Ya, se han rellenado los cofres que tenemos por aquí. Protección 3. Vale, mejor aprovecho y me meto en uno. Que no me vayan a acorralar simplemente. Sé que apenas me meto en uno de estos, van a venir a por mí.
Que no me vea, que no me vea. No, 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 no. Sé que en cualquier momento aprovechará, me va a acorralar y me va a matar. O sea, me va a dejar sin escape. Vale, un rato aquí para ver sus comentarios. Vale, juega con David. Hola, jugamos otro server, server viejísimo. Minemora es un buen server, no, no lo critiques. Verás que te voy a servir mucho. Ok, King Queen Love, muchas gracias por tu apoyo. Vale, esperen un momento que ahorita regreso. Vale, he vuelto. Vale, ¿qué está haciendo ese men? Gonzalete y ET. Vale, Gonzalete, no eres muy inteligente que digamos, ¿cierto? Mira, si vienes hasta acá, si te lanzas desde esa altura y bueno, yo te golpeo, me resumen, creo que ya estaría obvio quién ganaría. ¿Y por qué me está haciendo un signo de no? Dime. ¿Por qué? No, oye. ¿Eso fue hack? ¿Eso fue hack? O sea, ¿cómo pudo sobrevivir desde? ¿Cómo pudo sobrevivir? Se lanzó desde allá arriba. ¿Cómo pudo sobrevivir desde cierta altura? Solo puedes sobrevivir desde cierta altura si usas el water drop. Chicos, ¿alguien sabe si eso fue hacks? Porque, o sea, lanzarse desde esa altura y no recibir daño, aparte que si haces un water drop, el agua se demora como unos 5 segundos en evaporarse. Y apenas vi ahí abajo, no había agua. Eso parece que eran hacks. David el Pro 123. Vale, ¿me invitas? Claro, David. A ver, sí. Salimos, chicos, salimos. Los esperaré a todos quienes quieran jugar conmigo. Servidor Minemora, mcminemora.net. En el lobby de Team Marine de 2.9 con la marca T3. Lobby número 2. Los estaré esperando en el lobby número 2 para todos quieran jugar conmigo. Y otras cosas. David el Pro. Vale, eso fue rápido. Vale, tenemos a David el Pro. Vamos a ver qué más gente va viniendo al directo. Ya, acá exactamente, ¿cómo se llama? Acá no hay invitación, simplemente yo escojo cuál es el mapa y tienes que ir al toque, porque de lo contrario se va a llenar. También tenemos de Gamer Mau. Saludos a Nadie Desin, se ha suscrito. Vale, bienvenido al canal, eres un fantástico, sensacional más. También tengo servidor de Discord, está en la descripción, chicos, donde puedan conocer a más gente. Muy buena, soy Alice. Ok, Alicia, Alicia. Alicia en el País de las Maravillas, de Gamer Mau. Sí, vale. Entonces tenemos a The Gamer Mau y a David el Pro, que ni siquiera sé por qué no se acerca a saludar. Creo que se ha pasado por aquí. Una foto, P mano. Vale, les voy a regalar una foto. A ver, una fotillo aquí. Muchas gracias por tu suscripción. Juega con David, se ha suscrito. Bienvenido al canal. Espero que disfrutes mucho. Eres un fantástico, un sensacional más. Y también te invito al servidor de Discord que está en la descripción. Gonzalete y ET. Hola, soy el Gonzalete. Gonzalete, dime, ¿has usado hack, cierto? Porque lanzarte desde esa altura y sin recibir daño, eso parece hack. Porque en ningún momento he visto que hayas hecho un water drop. Así que, a la firme, ¿estás usando hacks o eres legal? Porque te juro que a los hackers yo no les tengo compasión. Aunque no soy tan pro para matar a un hacker, pero no pierdo nada con intentar. Simplemente odio a los hackers. Igual que en esa ruta donde también usaron hacks. Muchas gracias por tu suscripción. Animero se ha suscrito. Bienvenido al canal. Es un fantástico, sensacional más. Te invito al servidor de Discord que, por cierto, está en la descripción. No olvides dejar tu like y tu comentario. Bueno, eso ya lo está poniendo Marcos Rami, exactamente.
Al respecto no eran hats, era Waterdrop. Nah, justo venía de jugar un torneo de descargos PvP. Entonces no eran hats, pero no entiendo. Se supone que el agua se demora un cierto tiempo en evaporarse. Vale, antes vamos a una partida. Al Skyward número 20, solo, chicos, rápido al toque, o si no se llena. Tiene la costumbre de llenarse esta vaina. Salcito, el directo anda un poco atrasado, sí, lo sé, de Gamer Mao. Eso ya es costumbre. Ha sido así desde que comencé el canal, siempre ha ido así. Nunca va a parar de ser así el lag. ¿Por qué me detestas internet? ¿Por qué me has mentido, Movistar? ¿Por qué no eres tan buen internet como dijiste en tus comerciales? El Waterdrop también lo puedo hacer. Bueno, sí, pero es que, a ver, ¿cómo te explico mi lógica? Te vi lanzarte desde un lugar tan alto y yo, como pensé que te ibas a hacer daño de caída, fui a ver y entonces no había agua. ¿Cómo pudiste hacer un water drop? O sea, el agua, cuando haces el water drop, se demora como unos 5 segundos. Se demora. Animero, acá dejando mi comentario. Vale, dejando su comentario. No olviden el servidor, le dijo que está en la descripción. Sans, luego pásate por Marblock. Ok, Marcos Rami. Eso sí, Marcos Rami. Ayer me había pasado. Salía que había 20 personas y no había nadie. Y no podía entrar a las modalidades, solo podía entrar a Novak. Vale. Vale, Jan Pro, muchas gracias por agradecer las suscripciones. Todo lo que se suscriben, recuerden, se les agradece. Y que, ¿cómo se llama? Son pros. Y posiblemente admins también. Vale, juntemos bloques. Vale, nos vamos para el medio. Ah, ahí está. Ah, gracias. Uy, no presioné esto, ¿cierto? No lo presioné. Ahora sí, ya lo presiono. Y me voy de aquí antes de que explote. Sí, eso. Vale, a Gamer Mount lo mató un campero. Vale, subimos hasta acá. Hay más cofres que me esperan acá arriba. Vale. Vale, y queda Gonzalete también. ZPixel, hola, soy nuevo. Saludos a ZPixel, bienvenido al canal. Espero que disfrutes mucho el directo. Y de paso, no olvides dejar tu suscripción. Y si quieres, el servidor de Discord que está en la descripción. Y tu respectivo like también. Vale, botas no son de diamante, pero igual funcionan. Vale, más cosas. Cuando ves muchos cofres es porque te va a tocar algo cheto. Vale, ya tenemos botas. Si hay alguien allá arriba, justo aquí. Tengo que tener cuidado. Bueno, se están peleando ahí. Te suben. Sí, lo sé, lo sé. Estoy preparado por si acaso. Solo que no hay cubo de agua, lamentablemente. No hay un cubo. Así que tendrá que ser un block. No, un block drop, mejor dicho. Block drop. A ver, Movistar es pura avería, como se escriba. Ah, no, tipo, lo hice rápido. Estaba leyendo comentario. Pues sí. Es difícil leer los comentarios y jugar al mismo tiempo, como dije. Alicia, yo tengo Movistar porque mis papás quisieron, no tiene ninguna avería. A ver, vino mi abuela a darme el regalo de cumple. Vale, feliz cumpleaños, Esquí Jaguar. Que lo cumplas bien. Sencito, ya quiero que llegues a los 1000 subs. A su Jan Pro, ese sueño, en serio, yo lo tengo muy en mente, pero sé que me voy a demorar mucho, pero cuando ese momento llegue, va a ser el momento más épico del canal. O sea, cuando el canal llegue a los 1000 suscriptores, ese va a ser el mejor momento, la evolución del canal, la nueva era del canal, el nuevo status quo. No sé qué cosa será eso, lo escuché en una clase de matemática, pero no sé.
Bueno, se me vienen cosas de la mente. Así que, bueno, paro de estar acá un rato y... ¿Vale? Block drop. Bueno. El block drop como que no funciona mucho. Simplemente... Solo te protege un poco de la caída. Pero tienes que ponerlo al toque. Si no pones al toque, te hace daño, muchos daños de caída. Como justo ahora, no tuve muchos daños severos. Sin, hay 12 personas en el directo. A ver. Ahora, vale, vamos contra Cristo y después contra Gonzalete. Para ahí tomarle la venganza después de lo que pasó anteriormente, en la anterior partida. Quiero, espera, es que quiero comprobar si 100% no usa hacks o es legal. Bueno, o sea, por su forma en la que me mató, no ha usado hacks. Pero por su forma en la que hizo ese drop, sí parece. Pero bueno, Gonzalete está viniendo. Y bueno, si viene el enemigo hacia mí es porque me quiere enfrentar. Así que vamos a ver. No tengo cubo de agua para eso. No tengo cubo. Vale. A ver, me tardaré un rato en dejar de estar incendiado. A ver, deja de estar incendiado. Listo. Vale, acá se nota que están peleando. Y lo tiró tipo, esto es Esparta. O sea, lo tiró al agujero. Uy, uy. Pero a que no llegas a la siguiente puerta. Acá está. Ahora solo faltaría que se meta para adentro y ya. Ya está. ¿Quieres que hagas un waterdrop? ¿Quieres que haga un waterdrop? Ah, ok, así lo hago, mira. A ver, Gonzalete hará su waterdrop. Vamos a ver. O sea, quiero comprobar si está usando hacks o no. Le ponga el Nightbot. Entonces pon un bot que te lea los mensajes. Bueno, yo no sé cómo es eso, pero lo he estado pensando. Y voy a ver cómo lo hago. Ahí está. Bueno. Te creo, Gonzalete, pero mi espada no. Así que, bueno, ok, no, esto es batalla. Así que vamos a pelear contra Gonzalete y otra vez con el lava. Vale, la lava no digo que no sea buena técnica, solo que me alenta un poco nomás. Mia, sí, acá está, mia, mia. Vale, lo que no cuenta es que yo tengo perla. Simplemente tengo que saltar a cada rato para que no ponga su. Ahí está. Para que no ponga su lava, listo. Le ganamos a Gonzalete en esta partida. Vale, pudimos ganarle a Gonzalete, así que 100% Gonzalete no usa hacks. 100% confirmado. Es una pregunta, ¿cuál fue tu sesión al ponerme mod? Bueno, es que Jaguar, bueno, simplemente a ti te di tu mod porque tú me lo pediste. Pero bueno, o sea, no, creo que tu mod te lo di por medio de sorteo, así que, ¿cómo se llama? No pasa nada exactamente. Ya sabes qué hacer como moderador, así como lo está haciendo Marcos Rami y King Queen Lot también. O sea, compartir la IP del servidor en el que me encuentro y también, bueno, también dejar que las personas nuevas son bienvenidas, que no olviden pasarse por el servidor de Discord, dejar su like y su suscripción para su respectivo saludo también. Jeje, no uso hacks. Ok, Gonzalo, te creo. Ya con matarte, ya con eso ya te creo. A ver. No uso hacks. Vale. Bueno, mientras esperamos a que la partida cargue, alguien me puede explicar cómo es lo del Nightbot. O sea, creo que eso lo he escuchado en uno de esos directos de Fortnite y Justicia Naranja durante, no sé, 24.000 años, donde hay un bot que lee los comentarios. No sé cómo será eso. Si alguien me lo puede explicar, por favor, se lo agradecería. Vamos a Edwards con Gonzalete. Edwards. Vale. Podría ser, chicos. Podría ser. Solo que, ¿cómo se llama? Vale. Sí podría ser, pero vamos a continuar un poco más acá en Skywars. Si sí habrá cambios de modalidades. No todo va a ser por Skywars, aunque es una buena modalidad. Pero bueno, estaremos acá una cierta cantidad de partidas, pero sí, iremos a Edwards. Ya que también es bueno a veces un cambio de aires, así que sí iremos a Edwards. Ya, literalmente fui baneado de tres servidores. A Gonzalete, acá también hay, ¿cómo se llama? Mira,
acá hay una regla nomás en mi canal, solo que cuando vayamos a un servidor, o sea, nos inviten a un servidor, que nadie use hacks. Una vez pasó eso y me tiene un problemón. O sea, exactamente, ustedes son mis suscriptores, mis compañeros de canal directo, y yo no quiero que ninguno lo baneen exactamente. O sea, cuando lo baneen yo no puedo hacer nada, ni siquiera abogar por él. Porque si no, parecería que yo estoy apoyando los hacks y yo no apoyo los hacks. Pero bueno, ya simplemente usar hacks cuando nos invitan a un servidor en el nuevo, en el que nos están invitando, o sea, se diría que es como una ofensa, o sea, como que, bueno, no sé, por alguna razón es como una ofensa simplemente. No digo que sea como servidor, ese servidor, no me acuerdo, Minegos, Ghostly, no, Minegos. No digo que vayamos a servidores así como Minegos, simplemente no hay que usar hacks cuando nos invitan a un servidor. Si nos invitan a un servidor es porque quieren que lo disfrutemos al máximo, porque si usamos hacks, no lo estamos disfrutando mucho al máximo. Me tiraron. Y morí por Cristian. Vale, quienes quedan son Gonzalete y Gamer Mau. ¿Cómo les va? Gamer Mau, a ver, primero Gamer Mau. Vale, está aquí. Y Gonzalete, por lo tanto, está en el medio. Lo máximo, sí. ¿Se publicaste un tío TikTok? Sí, un TikTok sí lo publiqué también. Hola, Sancito. Hola, lo máximo. A ver. Dale, San. Prepara toda esta lista para enviarla en tus directos. Los links de Discord y todo eso ahora. Solo compartir la IP. Yo. Bro, en Colombia es 7 de la mañana. Acá son las 7 y 49. A ver. Solo queda Gonzalete. Vale, solo depende de Gonzalete. Vamos a ver cómo le va. A ver, o sea, es el único que queda entre todos. Así que todos le vamos a dar nuestra energía, determinación y buena suerte para ver si puede ganar contra este último, Aleke. Bueno, por las armaduras y la espada veo quién va a ganar. A ver. Le quise quemar con lava. Vale. Vale, entonces así ganó Gonzalete. Y el error estuvo en que Alekeye quiso ganarle a Gonzalete en su propio juego. O sea, ponerle lava mientras está haciendo PvP. Lo que no sabía es que Gonzalete es un experto en lo que es la lava. El bot se llama Nightbot. Si quieres, lo creo. Vale, yo prefiero mejor ver esas cosas primero yo, para ver cómo es eso del Nightbot. Aquí en Chile son las 9. Chicos, recordad suscribiros, darle like y compartir. MC Minemora. Palabras de Marcos Rami. Y King Queen Lock también. Vale, comparto el directo. Vamos. Ay, manzana. Al medio. Vale, por ejemplo, ese men creo que no le llama mucha atención. Vale, poder 5 me puede servir. Creo que si no me ha visto, puedo aprovechar en subir. Shadow Fox, Sancito, dime Shadow Fox. Ay, es el rango Dios, es el rango Dios, así que mejor me alejo. Hola Shadow. Vale, eso creo que es una batalla de focus. Y solo falto yo. Listo. Una pregunta. Dime Shadow. Vale, filo 3. ¿Quieres una cuenta premium? No. Yo ya sé cómo es eso. Esas son estafas. ¿Sabes cuántos clics por segundo haces? Yo ni siquiera lo sé. Mod settings, keystrokes. Vale, un tiempo que no activo esto. ¿Dónde está? No sé dónde está esto exactamente. Estoy usando el Pixel Clean. No sé dónde está. Vale, activaré un rato el keystrokes para que vean cómo hago los clics. Ya, lo activaré un rato, porque no lo suelo usar, porque creo que a veces me como que me da lag.
A ver, Sancito, te recomiendo jugar con lava y caña, re buenardo. Yo también intenté hacer eso, pero como que no es. Muchas gracias por tu suscripción, Gonzalete y ET, se ha suscrito. Vale, no olvides pasarte por el servidor de Discord que está en la descripción. Bueno, pues eso, sí lo he intentado, pero jugar con caña y lava es complicado. Tendrías que tener dos espacios ocupados. Yo soy de Colombia. ¿Cuál fue el motivo por el que me diste mod? A Marco Rami. Bueno, simplemente a ti te di mod porque, bueno, o sea, bueno, tú también, ¿cómo se llama? Tú también lo pediste, pero yo también te dije qué tienes que hacer cuando eres mob. Y yo pienso que tú deberías tener tu mob permanente, porque haces un buen trabajo como moderador. Cuando hay alguien nuevo, le dices en el servidor en el que estoy. Y bueno, o sea, en resumen, me estás ahorrando lo que es, o sea, un poco de palabras, decir en qué servidor me encuentro y todo eso. Porque, o sea, eso me. A ver. O sea, como que me estás ayudando simplemente, eso sería. Vale, acá van a ver los clics que hago por segundo. Ese tiene filo 4, ¿cierto? Sí, no, no, ese creo que tenía filo 4. Filo 4 es el filo más poderoso de acá de la modalidad. Así que una vez que lo tienes, sería que eres como un admin. O sea, tiene la espada más poderosa. Hay una teoría de que hay una espada filo 5, pero eso ya es otra historia. Juega con David, ya viene compa. Vale, ya vino David. Vale, después de esta partida salimos al lobby y bueno, continuamos reuniendo gente. Tiene filo 4 y hacks. Bueno, sí, también podría ser eso. Al fin me dice Gonzalete y la mayoría me dice González. A ver, y mi nombre viene inspirado en la serie Pataclown. Ah, yo conozco esa serie. Fernando Gon, Sans, ¿hasta qué hora vas a durar el directo? Como dije, el directo va a durar como. Vale, filo 4, chicos. Filo 4, soy admin, tengo el filo 4. Bueno, el directo va a durar lo que tenga que durar. O como dije exactamente, hasta que sea mi hora de almuerzo. O también hasta que. Va a ser hasta mi hora de almuerzo o hasta que. O hasta lo que dure la carga de mi celular. Porque el directo lo he comenzado recontra temprano. Así que bueno, eso ya se verá, chicos. Así que no se preocupen. Yo solo sé, déjenme decirles que va a haber mucho tiempo. Antonella Torres. Ahí voy, crack. Llego tarde. Soy Tomikiro93. Ok. Bienvenida, Antonella Torres. A ver. Marblock, el que entre con hat será baneado. Eso sí, chicos, atentos. Marblock es un servidor que, bueno, al principio lo vi pequeño. Ahí me invitó Marcos Rami. Pero ya. Ay. Pero ya después ir apoyando su servidor. Ya se fue haciendo famoso. Había 20 personas, aunque no pude verlas. No sé si eso es un error, pero bueno. O sea, el servidor de Marcos Rami también creo que. Yo creo que va a tener futuro en lo que son los servidores de Minecraft. Así como también Honeycraft, que fue uno de los primeros servidores que también he estado, me han invitado. Tenía poca gente, pero ya actualmente tiene como 250 personas en su servidor. Creo que el mismo destino le espera a Marcos Rami. A ver, salimos. Ya. Los esperaré en lo que es el lobby número 1 para reunir a la gente. Alicia Cates, Marcos, puedes decirme Tommy. Ok, Tommy. Dime, Alicia, Tommy. Vale, están hablando. Tiene hacks. Prohíbe el chat breaker. Marcos Ramu, tú eres mujer. No. Ah, vale, un dato importante de Marcos Rami es que es un chico, pero tiene voz de mujer. Eso sí. Eso es algo raro, simplemente. A ver, esperen un rato que me desactivo el keystrokes, que me estorba un poco. Ya, tenemos a Gonzalete de GamerMau y Tomikiro. No podías tener mejor skin. Itachi Uchiha. Tiene Itachi Uchiha como skin. Vale. Tengan cuidado con Tomikiro, porque seguro cuando nos mate nos va a decir te falta odio, así va a decir simplemente. Tené el Pits. Bueno, sí tengo el Pits el cliente simplemente. Es el único cliente que me ayuda en los directos. Vale, recuerden todos, lobby número 1, apresúrense, no los quiero dejar atrás. Al Altean Skywars número 8 nos vamos, que es el único disponible. Vale, Sansa, ¿a qué hora va a terminar el directo? Más tarde jugaré con mi mamá, está acá y no voy a poder jugar ahora.
Ya, como dije, miren, a ver, viendo la carga de mi celular, posiblemente dure 4 o 3 horas y media. Eso creo que es la hora en total que puedo calcular en lo que durará el directo. ¿Me puedes decir Gonza nomás? Ok, Gonza, Gonza. Es que mayormente me acostumbra a decir por medio de cómo estén llamados en lo que es el directo. Pero bueno, entonces Gonzalete, a ti también te daré el mismo trato que aquí Jaguar. Vale, en vez de Gonzalete te llamaré Gonza. Y digo el mismo trato porque aquí Jaguar no le gusta mucho que le llame así, le gusta que le diga por su nombre real, Fede. O Federico también. Hacemos Tean. Vale, por el momento no se puede hacer Tean porque el único libre es el normal solo. No hay nadie en Tean. A mí dime Mao. Vale, Mao. Voy a hacer un esfuerzo por recordar. Ah, ya no te preocupes, Rey. Es que hay tantos comentarios. Asomare. Hablamos un rato en Discord. Gonzalete. Yo en el directo soy Marco Rama. Bueno, sí. Marco Rami, a él le di un apodo en especial porque su nombre suena como una rama de árbol. Así que Marco Rama, exactamente. O Marcos Ramilleta. No soy bueno para los apodos, simplemente. Pero bueno. Bueno, así que continuamos tan bien, Gamer Mao. Ese susto. Ay, no. Vale. Chicos, me han asustado. ¿Y cómo se llama? No puedo hacer ten con ustedes porque si me. Tengamos cuidado simplemente. O sea, si disfruten la partida porque en solo tenemos que ir por caminos separados. Si nos ven juntos, posiblemente baneen a uno. Y no quiero que baneen a nadie. Porque por hacer TEAM acá en solo, te banean. Conozco las reglas de mi demora y son bien estrictas. Vale, Filo 4 otra vez. Soy admin otra vez. A ver, compartí el directo, ¿cierto? Sí, ahí está. Sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi. La vida del pro. Uf, eso estuvo cerca. ¿Por qué escuché una perla cercana? Ah. Vale, se nota que quieren ir a matarme primero. Sí, me está siguiendo, lo veo. Vale, David el Pro. En 20 minutos se voy a jugar. Bueno, igual 30 por acá. Voy a cambiar el host de Smart Block. A mí mi mano, vale. Ya. A ver, nos concentramos en la partida. Ya. Josu Rey, Armandotti y Itzosito, vale. Vale, vamos a ir primero contra los que no conozco. Por ejemplo, este de aquí, Armandotti, vale. Vale, tengan cuidado porque Armandotti tiene el filo 4. Vale. Tengan cuidado con Armandotti. Vale, lamentablemente me mató y lamentablemente tenía la espada. A ver, otra partida. A ver, chicos, ahí rápido, si no se encuentran en mi misma partida, vayan al lobby de Skywars, normal solo, y vayan rápido a una partida donde haya 7 jugadores. 8. 9. 10. Doce. Quince.
Vale, creo que estamos todos. Entonces, más tarde podríamos ir a Arena PvP. Vale, podríamos ir a Arena PvP, pero tendría que ser el de Mooncraft, porque el de Minemora no es muy eficiente que digamos. Todavía me tiene confundido eso con su... O sea, yo intento invitar a alguien y solo sale que yo, que yo ya soy toda la gente. O sea, acá cuando vas a invitar a una Arena PvP, el límite de personas es 12. Y cuando pongo para invitar a las personas, sale que el límite está completo. O sea, y solo veo que el único que está soy yo nomás. O sea, eso ha de ser un bug. Vale. Uy, a David Pro le mató Gamer Gear. Vale, cuidado con Gamer Gear. Hay personas de acá que... Hay personas de Minimora con quien he peleado y he tenido problemas. Por ejemplo, Gamer Gear. Un poco fastidiosa la chica. No me digas que este es hacker porque esa velocidad es de otro mundo. Sí. Posiblemente sí era hacker. Vale. A ver. Dale, cabrón. Yo entro más tarde. Ojalá llegue a tiempo. Si jugamos, no importa. Hola, salúdame. Saludos a Puro Minecraft. Bienvenido al directo. Espero que disfruten mucho. No olvides dejar tu suscripción. Y bueno, el resto te lo dirá Marcos Rami y King Queen Love. También no olvides el servidor de Discord que está en la descripción y dejar tu pulgar arriba. A ver. Saludos a Puro Minecraft, como dije. Ok, entonces después de esta. Vale. Vale, acá exactamente creo que ya hemos llegado al momento en el que vamos a poder cambiar de modalidad, pero a ver. A ver, a mí, a ver, ya me han dicho dos cosas, ya. Edwards o Arena PvP. Así que, a ver, voten. ¿A cuál iremos? Si vamos a Edwards, iremos al Edwards de Minemora. Bueno, mi tía solo podrá hacer una. Podrá entrar unas tres personas. Y si escogen Arena PvP, nos cambiaremos a Mooncraft. A ver, vale, Gonzalete, eso es privado. Edwards. Vale, Alicia, un Edwards. Ya. A ver, vamos a pensar esto mejor en el lobby, a ver. Ah, Gamer Gear. Ahora. Vale, Arena PvP, Arena PvP. Vale, 2 a Edward, 3 a Arena PvP. Ah, no, espera, 2 a Arena PvP. Si juega con David, lo pone muchas veces, no cuenta. Solo pongan una vez. Vale, va empatado Arena PvP contra Edwards. O sea, solo falta un voto nomás. Edwards. No, Marco Rami, a ver. No, no borres el mensaje, ya sé. A ver, González, Arena PvP, no spam. A ver, o mejor lo dejo a la suerte, simplemente. Ya, el lobby 1 es Arena PvP y el lobby 2 es Edwards. Y con esta simple y única canción se resuelve cualquier tipo de conflicto. 1, 2, 3. De Tin Marín, de Do Pingüe. Cuca la maca de títere fue. ¿Cuál modalidad vamos a jugar? ¿Será arena PvP o Wars? Bueno, el lobby 2, o sea, Edwards. Ahora saco mis multicuentas. No juega David sin multicuentas. Vale, nos vamos a Edwards. Vale, los espero en el lobby Minemora. Vale, nos vamos Edwards. A ver si hay gente, porque normalmente no hay mucha gente. Vale, si no hay mucha gente, entonces tendrá que ser otro. Vale, si hay gente. Vale, los esperaré en lo que es Edwards lobby número 1. Ya. Ya, los estaré esperando en Edwards Lobby número 1. Vengan rápido, chicos, para jugar partidas y protegiendo los huevos del dragón. Andamos ruleta en una camioneta. Eso es TikTok. Bueno. Vale, Gamer Mau. Vale.
Vamos, vamos, que toque arena. Vale. De Gamer Mau. Ya vino Gamer Mau. Falta más gente. Tomikiro, ¿vale? Y vino Tomikiro también. Que no nos rompan el huevo, eso sí. Vale. Falta un poco más de gente. David el Pro, no sé dónde está. Vale. Tiene que venir toda la gente, exactamente. Maravillosa jugada. Sí. Vale. Bueno, entonces iremos a un escuadrón por lo... No, no, no. El escuadrón se va a demorar, según veo. Ahorita Gonzalete. Tienes que salir con esto, con la brújula sales, vas directo para el lobby y el de Edwards es un simple huevo. Ahora le rompo los huevos a quienes eligieron Edwards. Ya, miren, ya. Oh, no, no, no. Vale, pero ¿cuál podría ser? O sea, si vamos a un escuadrón, se va a demorar. Bueno, esperaremos un rato simplemente. Nos vamos a Squad 2 ya. Y vamos a ver cuánto se demora en completar todo. Vale, ya vino Nezumi también. Nezumi. Ya, todavía no voy a escoger el equipo, chicos. Que haya más gente y escoger el equipo. Vale, está llegando más gente, chicos. Ya. Apenas llegue el momento, al toque van a tener que ponerse en el mismo. Bueno, igual sé que acá nadie está leyendo lo del directo. Porque no va con arroba simplemente. Vale, ya. Según veo, han agarrado el equipo que quería agarrar. Vale, entonces tendremos que hacer rojo. El equipo rojo, chicos. Ah, ¿me lo escogí? No puedes unirte a este equipo. ¿Por qué no puedo? Vale, tendrá que ser el verde. Por alguna razón no puedo unirme al rojo. Vale, tendrá que ser el verde, chicos. Vale, el cuarto miembro que se ha unido al equipo verde tiene un nombre algo... Me quedo en el directo hasta que termine. Antonella Torres, vale. Vale, muchas gracias por tu apoyo. En 30 segundos va a comenzar la partida. Vale, chicos, en serio, pónganse pilas con esta modalidad porque en menos de que nos demos cuenta nos van a romper el huevo. Así que atentos. Y si pueden, alguien ayúdenme a compartir el directo porque no sé cómo poner el arroba. Hay que poner el arroba y el link del directo para que se pueda compartir. Vale, vamos a comenzar a reunir materiales. Ya sé en dónde hay otro de hierro. Está acá en el segundo piso. Vale. Todos repárense muy bien el trabajo. Esténse atentos por si vienen a romper el huevo. A ver si te apresuras un poco. Tengo prisa porque sé que me van a matar en cualquier momento. Ay, generador, qué lentísimo eres. Bueno, por lo tanto iré chetándome con lo que pueda. Ya. Primero al medio, porque ahí está el diamante. Rosa Vallejo ha destruido el huevo del equipo morado. Vale, ya están comenzando a romper huevos. O sea, a eso me refiero. Si no te das cuenta, si no eres precavido, al toque van a ir rompiendo los huevos. Así que hay que ponerse pilas, o si no, nos van a romper el huevo. Vale, 26. Decime Tommy. Oh. Ok, Tommy.
Aunque, ¿cómo se llama? Como te llamas Antonella, ¿qué te parece Tone? El huevo no está protegido. Habrá que proteger el huevo. Eso, huevito, estate ahí nomás. David, yo y Mau te vamos a proteger, ¿ya? Vale. Ay. Nadie se ha dado cuenta que están viniendo los rojos, ¿cierto? Esténse atentos. Se nota que los rojos nos quieren venir. A ver, espero. Vale. Hay que ir al medio un momento. Vamos a ver si es que podemos obtener diamantes rápido, porque nos van a matar en menos de que nos demos cuenta. Ay, no puede ser. Rojo. Y termina matándome. Chicos, ahí están viniendo, ahí está mito morado. Atentos, atentos. Mátenlos. Pero... ya no. Y así terminamos muriendo. En esta modalidad tú tienes que estar muy coordinado. Porque en serio, también deberían hacer las islas un poco más lejos. O sea, no digo que no esté muy lejos, solo que... O sea, no tienen nada mejor que hacer. No pueden ir simplemente al medio y ir por los diamantes. Arrobándote al... Vale. Vale, entonces salimos. Edflow, hola San, llegué a recordarte. Hola Edflow, bienvenido. Vale, lobby número uno. Dijiste que cuando llegaras a los 500 subs sí ibas a mostrar tu cara. Sí, lo sé, Edflow. Pero ¿cómo se llama? En estos momentos no estoy en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En condiciones. A ver, ¿cómo te digo? Es que estoy un poco somnoliento, pe. Y no quiero que me vean las ojeras, chicos. Como dije, hay ciertos momentos en los que sí voy a poder mostrar mi cara. O sea, sí va a haber directos en los que mostraré mi cara. No crean que me olvido de eso, sí voy a cumplir. A ver, ¿enseñarías tu hermosa cara en un video? Hola, Esquijaguar, feliz cumpleaños. También, chicos, feliz cumpleaños, Esquijaguar. A ver, mi hermosa cara en un video, bueno. Bueno, mi cara sí la... Vale, sí la mostraría en un video, pero simplemente tendría que aprender cómo grabarme la cara mientras estoy jugando Lobby número 1 de Edwards. Dale, nos vamos al Squad 3. Reglas son reglas, Sans. Bueno, sí, lo sé, Edflo, pero... ¿Cómo se llama? Como te dije, es que estoy somnoliento, no quiero que me vean las ojeras. Aparte que como el directo lo he comenzado temprano, mucho peor, pues. A ver, muestra tu cara y no seas mamón. A ver. A ver, ¿cómo se llama? A ver, cuando grabas, escapa de la bestia. Cuando grabas, escapa de la bestia. Vale, he pensado también en grabar modalidades, eso yo ya lo sé. A ver, azul, azul, azul. Vale, el color favorito. Ya, podría ser una excepción nomás, ya que como hay gente nueva. Pero en serio,
También es... A ver. ¿Te prometemos? ¿No nos reiremos? Ah, bueno, no. No, no me refiero a eso. Es que no quiero que vean por dónde... A ver. Ya. ¿Cómo está esto de aquí? Captura de... Dispositivo de captura de video. Vale. Vale, no he visto esa suscripción. Dispositivo de captura de video. Hola chicos, acá estoy, esta es mi cara. No quería que me vean las ojeras, chicos. Es que no he dormido por los exámenes, simplemente. A ver, estoy tapando bien mi ojos, ¿cierto? Sí. Bueno, pues acá está mi cara, chicos. Hola. Un tiempo que no ven mi cara, simplemente. Al que se haya suscrito nuevo, lo siento por no saludarte, Alex Basilio Osorio. Hola, saludame, me suscribo. Saludos a Alex Basilio Osorio, bienvenido al directo. Vale, no tengo derecho porque repetir de año. Ok, no, que no la quiero mostrar, pero por las leyes de los pibes la mostrarás. Bueno, te la voy a decir. Bueno, es que, bueno. Bueno, un tiempo que no ven mi cara, chicos. Sola. Ay. Ya. Ay, juro que en cualquier momento le voy a poner unas cortinas a esa ventana. Es que... Ya, el problema es que está esa ventana donde tal vez puedan ver por donde vivo y no quiero que vean eso, chicos. A ver. Anti Free Fire está suscrito. Vale, muchas gracias por tu suscripción. Vale, va a comenzar la partida. Bueno. Ya mi cara se la mostraré en otra ocasión, chicos. Como ya dije, va a haber directos en los que sí lo haré, pero por el momento no. Así que bye. Vale, atentos a la partida. Vale, qué lindo el pelo con rulos, perros. Sí, lo sé. Otra vez Faraón. Por... Ya es la tercera vez que me dicen que me parezco a Faraón Low Shady. No me parezco mucho. Y bueno, si han visto mi pelo crespo, soy crespo. Ay, quisiera ser... ¿Cómo se llama? Ay. Bueno, yo sé que mi pelo es bonito, pero bueno, viva el Perú. Ya suba tres nuevos. Vale, like si te vienes con tu cara. Drifa el pana faraón. Ay, chicos, es que mi cara, a ver, después. A ver, es que, a ver, voy a ponerlo ahí. Intentaré grabar, ya con, intentaré hacer el directo con mi cara. Vale, un gato. Es que ni siquiera me veo el parecido con Faraón Low Shady. No me parezco, no me parezco mucho. Solo, yo me acuerdo que Faraón tiene el mechón por acá y dice, oh, me vengo, así hace simplemente. Pero no me veo tan... No me veo tan así... No sé, o, guapo, no me veo así. Si me pongo esto, de seguro me veo fachero, ¿cierto? Sí, fachero. Bueno, y me terminaron matando, ¿cierto? Bueno, eso... Bueno. Es que... Ay, Edwards. ¿Por qué en vez de ir a matarnos, no pueden simplemente... ¿Cómo se decía esto? ¿Por qué no pueden ir simplemente a recolectar los diamantes? Ay, me subo un poco esto. Ya pronto me cortaré el pelo. Ya a veces me tapa los ojos. El pelo follador. Bueno, ya eso solo fue un rato más de mi cara. Eso es todo. Ya no muestro más. Bueno, a ver. Besos guapo. Es de Perú. Se ve de 15. Tengo 16. Uy, guapa, pasa tu Insta. Ya, chico, ya. Dice Morocho, está guapo. Pito, ¿dónde vives? No voy a decirle, chicos. Eso es privado. Vale, vamos a ir a guapetón. Uy, facha. Vale.
Ya, bueno, a ver, chicos, yo creo que sí vamos a ir a Arena PvP, pero recuerden que el de Minemora no funciona, no funciona para nada. Yo intento invitar a gente, pero cuando lo hago no me sale. Miren, por si acaso haré una prueba, porque a veces Minemora me sorprende y de seguro ya lo reparó. Vamos a ver, vamos a la Arena PvP de Minemora y a ver qué tal va. Vale, crear party, ya. La facha, sí. La cara de facha, pero abrazos, me tengo que ir, ya me suscribí, pero no salió mi pantallazo. Vale, Alex Basilio. Bueno, sí, eso no sé qué habrá pasado. Sí. Es que a veces funciona y otras veces no. Pero igual no te preocupes. También no olvides unirte al servidor de Discord que está en la descripción. Y bueno, a ver, los estaré esperando acá en la modalidad de Arena PvP. Pero espero que funcione, en serio. A ver. A ver, Arena PvP, Minemora. A ver, David el Pro. Party invite, David. Invitar, David. A ver, ¿cómo hago esto? Party invite, David el Pro 1234XD. Este es un sistema de invitación en fase de pruebas y aún. Es un sistema de invitación en fase de pruebas. Para invite Tomikiro 93. Vale, acepten la invitación. Vale. Vale, funciona. Vale, según veo funciona. Creo que podría ser. Podría serlo, chicos. Podría ser la linda. Podría ser la linda. Vale, ¿cuántas personas estamos en la party? Party info. Mira, sale nomás que estoy yo. O sea, no salen las personas que invité. ¿Qué sale? Party chat, disable party settings. Ya, mejor únanse a la party, ¿ya? Sí, porque miren, este es el problema. Ya los invité, pero mira, no entiendo por qué sale que estoy yo solo nomás. Si se supone que los invité a Tomikiro y David el Pro. A ver. ¿Alguien sabe cómo funciona el nuevo Arena PvP para invitar? Bueno, F por el que se desuscribió. A ver, Lima tiene distritos. Yo sé que no vive en Lima, le pongo Arequipa. Saludos desde San Miguel, Perú. Vale, saludos. Sans, espérame, entraré al server y haré que te dará nostalgia, bro. Vale. ¿Cómo se hace? Te han invite. A ver si funciona. Tean invite Tomikiro 93. ¿Funciona? Tean invite David el Pro 1234. A ver si es que funciona ahora sí. A ver si funciona. A ver. Tomikiro y David acepten. A ver. Vamos a ver si funciona. Acepten, están bien, chicos. Están FK. No funciona. ¿Qué? A ver. Cerro la party. Creo otra party. Te han invite David el Pro. Te han invite Tommy Kiro. Ahora. Vale, ya le mandé invitación, así que no debe haber ningún problema. Te han invite Nezumi. Ok, no funciona. Asu. Ya vamos a. Ya simplemente nos cambiamos, chicos. Nos vamos a. Nezumi te invito a unirte a su. Sí, nos vamos ahí, chicos. Nos vamos a Minecraft mejor.
A ver. Ya, acá está Mooncraft. La IP está acá, también en la descripción. Los estoy esperando, chicos. Mooncraft, modalidad arena, todo P. Esta noche oscura te tortura la locura, procura estar a mi altura, aunque baja tu estatura, tartamudas en el miedo que genera en el momento. Ah, es muy difícil acordarse todo eso. Vale, nos encontramos en Mooncraft y ya, este es Arena PvP, la espada de oro, Arena PvP. Arena PvP número 1. Y listo. Y bueno, hay poca gente. Y acá podría invitar la skin de Tamikiro. Para invite Tamikiro. Bueno, acá se va a poder invitar más fácil. BC directo de esqueleto peruano. Únete causa. Sí, acá. Acá funciona, acá funciona. Directo de Sancito. Únete causa. 1 o 2, en el 1 exactamente. Ahora entra, espera. Vale. Vale, les estoy esperando. Mooncraft, ANPP, lobby número 1. David el Pro. Para invite David el Pro. Vale, invitamos a David. Vale, falta más gente. Nezumi. Vale, Nezumi también lo invité. Para invite Nezumi. Sumi, vale, ya le invité a Nezumi también. Vale, acá se pueden unir más fácil. Acá se pueden unir. Vale, otro peruano, viva Perú. Por dos. Viva el buen Perú en el que vivo. A ver. A ver, un ratillo el parkour. Bueno, no puede llegar hasta ahí. Vale, ¿cuántos somos? Vale, vamos a hacer un minijuego, por lo tanto, aún no vamos a comenzar con PvP. Ya si hay un quinto integrante, entonces ya comenzamos lo que es el PvP. Vale, comencemos con el minijuego Spliff. Cuidado que lo vayan a tirar. Vale, acá no hay cómo regenerarse, así que ten mucho cuidado con las bolas de nieve. Vale, que guerra de bolas de nieve. Uf, eso estuvo cerca. Otra vez estuvo cerca. Uf, ¿a poco te creías que te lo iba a dejar tan fácil? Vale, lo tiramos. A ese era el zoom. Ya dentro en 4 minutos. Vale. Ay, chicos, en serio, estoy sintiendo mis brazos recontra cansados y no sé por qué. Arena PvP. Compite para ser el mejor jugador de PvP y estar entre los top de Arena PvP. Gana dinero y ello las reivindicaciones.
combate del jugador, observa tu estatus. ¿Estatus? ¿Cómo es eso? Victorias de Braques, muerte 63, victorias en Parry 1, Build HC 40, Bifélix Cap. Dime Félix, el gato Félix. El gato Félix como que me hace recordar algo. Sí, que en Re:Zero dijeron que Félix ahora va a ser mujer y no va a ser trapito. Bueno, un desperdicio. Es mejor como trapito, pero bueno. Ya si van a hacer que sea mujer, entonces. Ah, bueno. Ya la Rule 34 perderá su trabajo por profanar a un hombre. A una mujer que parece hombre, o cómo sería, un hombre que parece mujer. Sandra, el spawn de Mooncraft, te tengo una sorpresa. A ver, nos vamos al spawn. Al lobby, mejor dicho. Espera. Edflow, ¿estás aquí o no? No. Al lobby, vale, nos vamos para el lobby. A ver, ¿qué me quiere mostrar Edflow? Vale, ¿dónde está Edflow? Vale, Edflow. Espérame, entro. Ok, Marcos Rami. Nuestro Discord, charla con amigos. ¿Quieres ser parte de staff? Puedes aplicar en nuestro foro. Hola, Edflow. ¿Qué tal? Bien, la he recuperado. Su cuenta, Edflow75. Ya no es Manuel Flow, ahora es Edflow75. Recuperé mi cuenta. Bien, Edflow. Vale, Edflow es arriba. Marco Rami. Vale, Marco Rama ha llegado acá. Hola, Marco Rama, ¿cómo estás? Vale, según veo, se han desuscrito dos personas. Siempre allí. Nunca falta esa gente, en serio. Soy Admin Sans. Bien. Esta es la cuenta del poder. Tu cuenta poderosísima. Buenas, Zmark. Vale, entonces nos vamos a una modalidad, a Skywars. Ahora sigue con tu video, bro. Vale, el lobby número uno. Lobby número uno, vi Félix the Cat. Hola, saludos a Félix, el gato. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Bienvenido, Félix the Cat. Eres un gato, ¿cierto? Bueno, este no eres tú. Es un gato, pero es un Steve. Vale, bienvenido, Félix the Cat. Si te invito a suscribirte, dejar tu like. Y si quieres pasar un buen rato conmigo en el directo, pues estás nada más que invitado. Estoy en la modalidad de Skywars, lobby número uno. Se me fue el internet. Zane. Vale, F por Zane. Vale. Directo de Esqueleto Peruano. Ahí está. David el Pro, Marcos Rami, Tommy Kiro. Tanto tiempo. Ya. Así que nos vamos a ir a una partida. Vamos a Esport. Un poco de fútbol. Mapa futbolístico, a ver si puedo entrar. Ay, rápido que se llena, chicos. ¿Puedes volver a Minimora? Vale. Bueno, está bien. Ya como estamos en lo que es Skywars, ya. Ya, como estamos en lo que es Skywars, ya. Bueno, aparte, ni siquiera duramos mucho en lo que es Minecraft. Vale. En resumen, vamos a ir a varios servidores. Ya finaliza esta partida, volvemos a Minemora. Y después de Minemora nos vamos a Marblock, el servidor de Marcos Rami. A ver. Así que, vale, no te preocupes, King Queen Love. Ve pasando el rato por el momento, que en breves momentos estamos volviendo a Minemora. A ver, sí. La verdad creo que el Skywars de Mooncraft no está siendo muy interesante, que digamos. Félix,
Vale, me encontré con Félix. Vale, Félix, yo vengo de Miramora. Ahí he tenido un tipo de entrenamiento especial. Bueno. El mejor lugar donde pude entrenar lo que es mi PvP es Miramora. Me quiero. Vale, vi Félix de Cat, me mataste. No, Félix, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, sí te maté, pero ¿cómo se llama? Matarte. No. Sería más bien que fue como una derrota. O sea, sí te maté, pero fue como una derrota. A ver, Félix. Si quieres, mira, puedes acompañarme apenas finalice esta partida a Minemora, donde mira, vas a poder aprender un buen PvP, pero de la mejor manera. Así que bueno, tú decides. Apenas finalice esto, iremos a Minemora. Está en la descripción la IP, si te quieres unir. Ya. Lo siento, Félix. Vale, solo falta otro jugador. Ok, vale, Félix. Y ahora, ¿dónde está este último? ¿Ha recibido una? Sí, vale, estamos a Deadflow. Acá está el último, Martín. Y nos mató a Martín. Martín 23. Bueno, igual me llevé el primer lugar por 2 kills. Bueno, chicos, volvemos a Minemora. Perdón por cambiar server así de repente. Ya, volvemos a Minemora. Y bueno, ya continuamos con lo que es el directo. Todavía falta muchísimo para que termine el directo. Así que no se preocupen. Ya, volvemos a Minemora. Ya, vale. Vi Félix, como va a ser tu primera vez acá en Minemora. Ya, bueno. Vale. Lobby número 2. Modalidad de Skywars. Ok, ya. Yo ya tengo Minemora. Después hacemos la party. Creo que me banearon. Sancito, ¿cuántos años tienes? Tengo 16. Vale, los estoy esperando en lobby número 2. Pongo el directo. Directo de Sancito. Únete causa. Y ya tenemos a King Queen Lock, que está viniendo por ahí. La chica. Tomikiro también. Vale, Tomikiro, David el Pro, King Queen Lock. Ya está viniendo toda la gente. Santiago Sancito. Dime, Santiago. ¿Tienes de XX Tentación? Vale, ya está llegando la gente para apoyar el directo. A ver, estoy baneado, no es mi primera vez. ¿Qué cosa habrás hecho? Pero bueno, mira, te recomiendo un clásico. Solo simplemente hazte una multicuenta y ya si entras. La tuya, la de esqueleto. Ah. La skin es. Ay, se me olvidó cuál era mi skin. Bueno. Vale, Edflex nivel 7 en esta. Vale, nos vamos a ir a Skywars 1. Ya, todavía el TEAM no se puede. Porque no hay mucha gente. Así que nos vamos a Skywars 1. Y ya esperemos a que se llene. Yo juego desde que conseguí mi PC. Ah, si tienes PC. Vale. Eso no funciona. Sí funciona, solo debes saber cómo
cómo engañar al sistema. Y no hablo de hacker, sino hablo que simplemente te cambies de cuenta, solo pon un nombre irreconocible y así puedas entrar. Vale, entiendo cómo no se cayó de ahí. Me asume. Me mató en eso a mí. Yo también pondré directo. Vale. Vale, queda Nezumi y Edflow. ¿Cómo le va? A ver, Edflow. Y Nezumi. Vale. Bueno, Edflow, vamos a ver. Quedamos a casa, Hugo. Buenos días. La cara que puso Nezumi, esa carita como neta, ¿en serio? ¿A quién expecteas? A Lilosui. Vale, se lo queda Edflow. Vamos a ver qué tal le va. Sancito, ¿cuántos años tienes? Como dije, tengo 16. Es la única información que puedo dar. ¿Cómo que Joto de...? Vale, Nezumi, cálmate. Vale, según veo hay dos rangos superiores, Lil Oswi y Agusnovis. Audífonos, paren de salirse. Yo no te entré, me había salido. Vale, no te preocupes, King Love. Vale. ¿Dónde estará el flow? O sea, en lo de siempre, broma. Bueno, sí. Bueno, simplemente quedan esos dos. A ver. Vale, contra Tricky Boy. A ver, salimos. Vale, un poco de mala suerte, pero bueno, no es la primera partida que estamos comenzando. Vale, King Queen Lo, Marcos Rami, Tomikiro, Kiwi. Vale. Vale, está viniendo la gente, Punichan. Vale, está viniendo toda la gente, chicos. Lobby número 2. Vale, Punichan está en directo. Yo todavía no he escogido la partida. Ya, nos iremos al número 1, rápido. Rápido antes de que se llene, se va a llenar. Si es que yo te cuento todo lo que siento, seguro te pierdo, seguro te pierdo. Cuando no sé de ti, te juro que yo me desespero. Dime cuánto demoras, espero. No sé qué habrás hecho, yo te conozco recién, pero ahora siento que te quiero. Y yo quisiera invitarte a salir, pero no tengo dinero. Aunque prefiero hacerte canciones contigo, para ser sincero. Es que tienes unos ojos que iluminaría Manhattan y una voz hermosa que... Bueno, ya paré de cantar. Bueno, nos concentramos en la partida OP. Por un momento pensé que era Rusher. Marcos Rami, vale, contra King Queen Low. Necesito, si te encuentro, te pido un autógrafo. Bueno, está bien, aunque va a ser algo imposible, simplemente. Pero bueno, o sea, acá en Perú somos un montón de personas. Eres King Queen Love, eres Sub de Sand, ¿verdad? ¿Quién? Marco Rami, sorry, pensé que eras otro. Sí, ahí Marco Rami es mi suscriptor, compañero.
Todos no son suscriptores, son compañeros. Vale, Luciana, Edflow, Gamer Troll, Ususito. Ahí está, Luciana. Y termino matándome. Bueno, igual no creo que haya tenido algo que le funcione a Luciana. O sea, te la repuso ese. Sí, lo sé. Vale, solo nos queda Edflow. ¿Cómo le va a ir? Ah, Edflow. Vale. Pensé que estaba FK. Ojalá no te la pongan otra vez. ¿A qué se estará refiriendo Nezumi con eso de que te la pongan? ¡Uy! Su madre. Bro momento, digo. Bro momento. Bro momento. Lobby número uno. Ese fue. Vale. Para eso tienes que tener arduos reflejos, chicos. O también ver simplemente cómo, qué es lo que estás haciendo. Vale. King Queen Lot, Tomikiro, David el Pro. Ya nos vamos al Skywars número 2. Solo. No entiendo por qué el Tean no se llena. Vale, Tean Skywars. Di digo, normal, normal solo número 2. Normal solo. Espero que no se hayan confundido por el Teans. Normal solo número 2. A la 13 va para el Beauty y a la 4 va para el Mall. A eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la Bubi y el Booty. B de Cristian Diola. Y va tocó sus amigas con un Paul. La bebecita Bebelín y bebé Wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Se la mete con la friki friki. En media salvaje y adita miri. Le mete link. Le mete wiki, fuma marihuana y también se mete piqui. Ay, ¿por qué tengo ganas de cantar? No lo sé. Vale, Rusher, atentos. Hola Sans, hola Kijawar. Ay, chicos, cumpleaños de Kijawar. Felicítenlo, hoy cumpleaños. Y... Uy, vale, eso fue suerte, eso fue suerte. Vale, Marcos Rami, vale, Marcos Rami, por caminos diferentes. Atrás, atrás, Marcos Rami, atrás. Por caminos diferentes. Si estamos en solo, no sé, no se puede. Vale, solo queda Marco Rami, David el Pro y yo. Vale, suerte y determinación. Marco Rami. Me la pusieron en eso. No tenía nada. No me ha visto, ¿cierto? Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Juega su universo. Con mucho gusto lo haría, pero universo se llena. Le ganó a Marcos. A ver, si vamos a nueva partida, ¿funcionará? No. Vale, los espero en el lobby, chicos. Lobby número 2. Normal, ¿por qué no te llenas?
Vale, nos vamos a ir al Skywars número 3. Normal solo. O sea, sí iría universo, pero es que universo sí está recontra lleno. Está más lleno que Hypixel y Cubecraft. Necesito. Dime, Marco Rami. Yo tengo rango en el universo y puedo invitar a 8 o 7 personas. A su madre, Marco Rami. A ver, guardamos el dieto. Bueno, tal vez un día, si volvemos a ir a universo, necesitaremos tu ayuda, Marcos. A ver, ahí he tartamudeado un poco, ¿cierto? A ver, chicos, en un momento me voy a ir a tomar agua. Creo que se me está acercando la garganta. Y molesta un poco eso, simplemente. Compartimos el directo. Muchas gracias, King Queen Love, por compartir el directo. Se te agradece, se te felicita. El party no me mete a la partida. ¿A qué directo me meto? Vale, Agus Novis. Se pregunta en qué directo me voy a meter. Vale, o sea, King Quilo está compartiendo el directo y de ahí ya estoy poniendo el mío, así que pensará que un directo es mío y otro es directo de King Quilo. Apresúrate porque es la modalidad más fregada del mundo, la modalidad más fregada, la modalidad más odiada, la modalidad más detestable, Overpel. Vale, vamos, vamos. Pa, 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 pa. Vamos. A ver, ¿qué tenemos por los colorcitos por aquí? Filo 4, somos admins otra vez. A ver, perros, ya llegó acá Sancito. A ver, vamos a ver qué está pasando por aquí. Vale, es King Willow, mejor no. Vale, perdón por interrumpirte ahí, King Willow. Vale, yo sé cuándo no debo meterme en una batalla. Vale, el men que está acá, Punichan, está en directo. A ver, Punichan, si también está viendo mi directo, te deseo suerte. Vale. Vamos a ver, llegó. Ah, vale, es Gamer Mau. Vale, pues el único que puede ir es Luciana, pero ya King Quilo está yendo por Luciana. Entonces, ¿a quién voy a matar? A Luciana, a King Quilo. Vale, el primero que venga a pegarme va a ser el que me quiere enfrentar. A ver, el primero en tocarme es porque me quiere enfrentar. A ver. Aunque me faltaría un casco, así que. Y Félix, me salió un hacker. Ten cuidado, porque, bueno, la probabilidad de un hacker es mínima, pero no tanto, porque sí puede aparecer un hacker. Cajatean. Vale, Puni me está. ¿Cómo se llama? Creo que haciendo hate. Creí que estoy haciendo Tean y todo eso. No estoy haciendo Tean, simplemente. A ver, entonces contra Gamer Mau. Vale, un casco justo y necesario. Vale. Y mi filo 4.
Vale, así que Gamer Mau, eres el único que queda, así que solo me toca enfrentarme contigo. Denunciar por TEAM. Vale. Vale, me subí hasta acá arriba. Ah, espera, hay más. King Queen Lord no ha muerto. ¿Qué onda, bobo? Que insultes a Sansito. Ya, chicos, ya, tranquilícense. Vale. Aparte, Neke fue una Punichang, vale. O sea, bueno, o sea, se nota que simplemente, bueno, quiero llamar la atención. Simplemente hay que ignorarlo. La madre, qué rata de Gamer Mao, vale, porque, vale, a veces hay que controlar un poco eso, pero bueno, o sea, bueno, Gamer, vale. Dime. Pero lo que no sabes es que yo igual soy hacker. Vigelitz. Primero ese. Vale. Versus Gamer. Vale. Contra ti, Gamer Mau. No hay que alargar más la partida. O sea, ¿en qué laura? Tiene más Ender Pan de que no sé qué es. Ah, gamer, ya. O sea, el Kill Aura. No tengo Kill Aura, chicos. Yo no soy hacker. Yo detesto los hackers. Yo quiero muertos a los hackers. Excepto Anonymous. Ese sí es un buen hacker. Él dice. Él ayuda en todo, nos ha hecho abrir los ojos a algunas personas este año, cosas que no habíamos visto que pasaban, cosas perturbadoras. Así que bueno, ese es el único hacker que se le perdona. En cuanto al resto, que son hackers de otras cosas. Bueno, también a otro hacker que se le perdona es el que pasa la respuesta del PDF del examen. Que por cierto, tengo uno de esos compañeros, me ayudó en 5. Ah, un peto. Vale, ahora sí. Vale, King Queen Lock. Hay que hacer una batalla justa, así que batalla justa será. Vale, me gusta eso. Que le guste la batalla justa, porque tiene que ser 100% legal y justo. Y me mató King Queen Lock. Santiene. Ah, ese efecto de King Quilo, todos los rayos. Pa, 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 pa. Es como si fuera admin. Pero bueno, por su rango superior será. Vale, lobby número uno. O sea, que la, entonces me quieres muerto. No, Félix. No, 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 no. Pero bueno, también. O sea, digo que odio a los hackers, pero mira, si eres hacker bueno, porque hay hacker malo y hacker bueno. Si eres hacker bueno, si usas tus hacks para lo que son el bien, entonces sí se te perdona. Pero si usas para lo que son el mal. Es malo. A ver, chicos, vuelvo en un momento. Esperen, iré a tomar agua porque ahora sí ya se me está resecando la garganta. Esperen. Vale, ya volví.
Vale, Dexter Core se subió encima mío. A ver. ¿Cuántos CPS haces? ¿Y cómo usas los hacks para el bien? A ver, eso lo voy a explicar, pero a ver. Ahora que incluí la distancia de mi cabeza. A ver, le vamos a dar un paseo por el parkour. Y nos caímos, lamentablemente. Nos caímos. Un server que te contrata por ser hacker. Eso no suena a un buen server. Vale, Skywars 4. Bueno, los hacks para el bien pueden ser, o sea, bueno, la única razón es que con... Muchas gracias por tu suscripción, Santi N, se ha suscrito, bienvenido al canal, espero que te disfrutes mucho, no olvides dejar tu like, tu comentario y unirte al servidor de Discord que está nada más que en la descripción. Bueno, como decía, bueno, usar hacks para el bien, o sea, puedes ayudar a alguien que está teniendo problemas con un hacker, puedes hackear ese hacker. O sea, bueno, por ejemplo, aquí en Minecraft, una batalla de hackers, bueno, o sea, si eres un hacker bueno, batallarás contra ese hacker malo que está arruinando la partida a todos, eso sí. Eso es lo único que puedes usar con tus hacks, para que seas un hacker bueno. Pero también eres un hacker malo al pasarte Undertale con los hacks, con esos programas. En serio, detesto eso. O sea, pasarte Undertale con hacks. Y que, o sea, simplemente, ¿en qué momento has sido pacifista? ¿En qué momento has sido genocida? ¿En qué momento has sido neutral? ¿Cómo lo voy a saber? El único final para un hacker ahí es final hacker. Y eso es un final muy malo. Hackear al hacker. Bueno, algo así. Si las abejas desaparecieran, ¿qué cosa está hablando en las noticias? Si las abejas desaparecieran, no habría miel. Verde Soto. Pero hackers, un día los hackers malos declararon la guerra y nuestro server murió. Creo que estás hablando de la historia de ese servidor premium. Ese servidor destruido que aún sigue funcionando. Donde hubo una gran guerra. Hackers. Jugadores normales. Premiums. Una batalla de todo. Creo que así escuché la historia. No sé mucho de ese servidor. Pero algún día espero poder entrar y poder verlo con mis propios ojos. Solo he visto imágenes de ese servidor. Solo sé que el servidor está destruido. Pero hay veteranos, o sea, personas que aún siguen jugando ahí. Se han hecho sus huertos, todo para sobrevivir en ese mundo tan difícil. Sería que ese server es como Minecraft Survival, pero el modo recontra difícil. Hasta por alguna razón también hay gente con full diamante. Se habrán tardado mucho tiempo en conseguir sus diamantes. Marblock tiene historia también. ¿Y cuál es la historia de Marcos Rami también? Lobby número 1. Bueno, cada servidor tiene su historia. Por ejemplo, Minemora, en vez de llamarse Minemora, vi que en el anuncio de su quinto aniversario que se llamaba Mora Mora. Entonces era mcmoramora.net en vez de mcminimora.net. Un gran cambio. Nos vamos al 2. 2B2T. Pues sí, ese servidor. Yo quería entrar, pero no he podido. Porque según vi, si me rechaza es porque necesita que sea premium. Y yo no tengo premium. Ya no me deja entrar, vi Félix.
Aún hay. Bueno, pues sí, a ese servidor 2B2T, así se llama el servidor. Pero espero algún día poder ir a ese servidor y, bueno, ver cómo se llama, qué tipo de gente hay y todo eso. Algo me dice que si se puede, tal vez alguien podría hacer que todo ese servidor vuelva a la normalidad. Que haya menos caos, que haya menos hackers. Como un cambio. Era Minmora, más Nat, después fue Mora Mora. O sea, ya voy a entrar. Ok, Fernando Gon, ¿en qué server juegas? Minmora está en la descripción. Overpel. Y Filo 4, mi Filo favorito. Uy, uy, uy. Oye. Eterlos, ¿cómo me mataste si yo ya estaba abajo? ¿Cómo me mataste? Bueno, al menos se fueron mis cosas. Así no tiene acceso al Filo 4. Nos han hackeado muchas veces, pero resistimos. Hubo muchísimas versiones del server como 7 y al final esta. Es la versión definitiva. O sea, al final Marco Rami ganó. Le ganó a los hackers. Marco Rami. Vale, queda Marco Rami y King Queen Love. Les deseo suerte. Bifélix. Dicen que no se puede ni caminar. Bueno, sí, porque también hay, ¿cómo se llama en ese servidor? Apenas entras, tienes que tener cuidado. No puedes confiar en todas las personas de ese servidor. Algunos te pueden matar, te pueden robar tu cuenta, si no te das cuenta. Así que date cuenta. Y a cada rato estoy diciendo la palabra cuenta, bueno. Uy. Vale, murió King Queen Love. Salimos. Pero por eso, yo sé que un día iré a ese servidor. Yo voy a ir al servidor y voy a intentar hacer algo, chicos. Porque a mí también me han hecho lo mismo en un servidor que tenía. El primer survival del canal, que no fue muy bien. O sea, quiero tal vez cambiar ese servidor, el 2B2T. O sea, vale, nos vamos al Skywars número 3. Sé que no tengo permiso ni soy creador de ese servidor. Pero tal vez se necesitaría algo así como un cambiador. O sea, alguien que logre hacer la diferencia. Lo que yo pienso es simplemente vivir en ese mundo y, bueno, ayudar a los nuevos para que no los engañen. Bueno, obtener materiales. Creo que hay un esto donde puedes. Tener que buscar un lugar secreto donde poder hacer un lugar donde guardar materiales, todo lo que le quiera dar a los nuevos para que sobrevivan. Porque ahí no puedes confiar casi en nadie. Algo así. Hay demasiada gente, en este instante hay 900. Bueno, sí, ese también sería un problema, el lag. Y están todos chetados. Pero bueno, sí. Pero hay veces en las que hay pocas personas. Así que. Sí, podría. Quisiera intentarlo en ese servidor. Cuando consiga una premium, lo voy a hacer. Vale, nos chetamos. OP. ¿Cómo saliste de la celda? Hay que hacer su casita a lo antiguo debajo de la tierrita. Eso simplemente. Porque así vas a poder estar a salvo. Hasta ni siquiera sé si es real ese servidor que viene una creepypasta. El servidor maldito de Minecraft. Bueno, ese servidor no creo que exista. Simplemente es una creepypasta que ves a las 3 de la mañana. Por ejemplo, ayer estuve viendo Pokémon a las 2 de la mañana y Pikachu me dijo esto.
Vale, contra Gabriel. Vale, lo tiramos. No creo. Vale, King Queen Love, The Gamer Mats y yo. Quedamos. Vale, soy el primero en llegar al medio. Bueno, no tan primero. ¿Por qué llamamos guacos a las cerillas de cerámica? Vale. Las noticias en mi país son interesantes. ¿Por qué se le llaman las basinicas guanucas? Sancito, veo otro servidor. Bueno, todavía continuamos un poco más acá en Minemora. Ya no te preocupes, también Marco Rami. A otro de los servidores que nos iremos también va a ser Marblock. Vale, se han rellenado los cofres. Sí, vamos, ¿no? ¿A cuál? Bueno, algunos no conocían Marblock, ¿vale? Ya lo verán apenas entre, chicos. Vale, los cofres escondidos de acá arriba. Algo profundo eso. Cae bien. No, oye, eso de ahí, ¿qué es? Eso de ahí. F, 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 F. Esa es la canción de Michael Jackson. Tan 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 tan. A ver. Vale. Vamos a jugar tres últimas partidas, chicos, y nos vamos a ir a Marblock. Dos últimas aquí y una última en especial solo, donde vamos a poder usar kits. Decidido, nos vamos a cambiar de servidor después de tres partidas. Ya nos vamos al Skywars número 1.
Es que Laura no le falla a ninguno. Sí, pues. Ninja God 98 ha baneado a nombre inentendible. Razón. Uso de hat. Faceplate, Anti-KB y Chest Stealer. Apoyen al feminismo, mongolitos de. Bueno. Tenemos a alguien que es diferente. Alguien que es de la generación cristal. Patata pum. Ok, patata pum. ¿Qué le pasará a ese meme? Ah, Nezumi. Uf, estuvo cerca. O sea, antes de que, perdón, Nezumi, te había confundido. Apresúrate, parece que están viniendo directamente hacia aquí y me mataron. Joaco Ark, tírate un ga, amiguito. Militoto, oyete, yo también soy youtuber. Saludos a Militoto, bienvenido a mi canal. Bueno, sí, vale. A ver, suéltate un ga, a ver. ¿Qué pasa, causas? Ga, aquí pe jugando mi Minecraft. Bueno, así sería, según la versión de niño Nepo. Pero yo como soy sencito es. ¿Qué tal, chicos? Entonces vamos a acá a jugar más partidas de Minecraft. Recuerden que los que se suscriben, no puedo hablar muy rápido. Me pongo a tartamudear si hablo rápido. Recuerden que los que se suscriben son fantásticos, sensacionales de la parranda sanstática, de esta grandiosa familia, esta grandiosa fiesta, esta grandiosa comunidad, esta grandiosa facción. Y se me va el aire. Vale. Salir. Vale. Segunda partida en normal solo. Vamos a ir a Itachi. Vale, al 2. Avocar, qué genio. Vale, Militoto YT. También, bueno, como eres youtuber, te deseo apoyo en tu canal. Mucho apoyo. Y que no te rindas. Bueno, eso sí, simplemente. Bueno. A ver, y bueno, y Militoto y Joaco Ark, si quieren apoyar con su suscripción, se los agradecería mucho. No olviden dejar su like, suscribirse, su comentario. Y si quieren el servidor de Discord, que está nada más que. ¿Por qué ya no me sale esto? En la descripción. Ahí está. En la descripción. Ah, si no me sale mi chasquido porque estoy con. Las manos un poco sudadas. Acá está pasando calor. Nunca jugamos a arena PvP al final. Sí, fuimos a arena PvP. Fuimos al de Mooncraft, pero. Ahí soy su tesancito, estoy en el directo. Ya, miren. Ya. Ya, iremos a arena PvP, pero después de Marblock. Ya, con eso digo mucho. Aparte que. Bueno, según veo. Vale, por favor celular, si puedes aguanta un poco más. Vale. Dani, ¿me saludas? Serranito. Saludos a Dani, bienvenido al directo. Espero que la pases muy bien. Cholo, causa. Espero que la pases recontra bien. Y que lo disfrutes mucho. Y que no tengas problemas con tu internet. No me digas serrano, en serio. Está bien que seamos del mismo país, pero causa. Respetos son respetos. Respetos guardan respetos. Tienes que respetar a tu imagen, te precausa. No, no seas así, pe. O sea, ¿en qué momento te he dado confianza, pe? ¿Por qué es así, precausa? Porque. Bueno. Vale, no me saludas. Vale, saludos a Dani. Bienvenido al directo. ¿Cómo estás, men? No me llames Serrano. Bienvenido, Cholo. Bienvenido al directo. Espero que lo pases recontra bien. No olvides dejar tu suscripción, dejar tu comentario, dejar tu like. Y si quieres, te invito al servidor de Discord que está nada más que en la descripción. Ve a Arena y luego a Marblock. Bueno, está bien. Entonces, última. Vale. Ya. Jugaremos una última partida acá en.
en mi memoria a lo que es la modalidad Skywars especial solo, y ya ahora sí, de ahí nos iremos a Arena PvP. Y después de Arena PvP, Marblock. A Muki Teran. Hola, saludos a Muki Teran, bienvenida. Ya estoy entrando a Minecraft, ¿vale? Ya me suscribí. Muchas gracias por tu suscripción. A Muki Teran, bienvenida al canal. También te invito a dejar tu like y no olvides unirte al servidor de Discord que está nada más que en la descripción. Salúdame, y por eso a Muki Teran, saludos. Pues nombre a Muki, ¿eres hombre o mujer? Bueno, a Muki suena como mujer. A Muki, así suena. Bueno, pero igual, vale, saludos a Muki, a hombre o mujer. Bueno, saludos a Muki, igual de todas formas. Vale. Vale, solo queda King Queen Love. Yo soy peruano como vos, serrano. Ok, Dani. Muchas gracias por tu comprensión, por lo que estás diciendo. El dato que me estás dando tal vez lo utilice alguna vez. Llamar serranos a los peruanos. Se nota que... O sea, se nota que tú eres racista. Tú tienes, no sé, conflictos. Tienes conflictos mentales, te quejas de los peruanos. De seguro también estuviste en un directo de algún otro peruano como yo y le dijiste serrano, cholo, indio, pues no sé, será tu forma de pensar. Bueno, no te voy a criticar, si tú piensas así nomás, pues normal, cholo, ya, tranquilo, suave nomás, tranquilo con los insultos, no digas nada más, porque alguien en cualquier momento puede decir tus 40 mil y un verdades y eso no te va a gustar para nada, ¿cierto? Bueno, o sea, recién me despierto, Coringa 15. Vale, Coringa, saludos. Como dije, los directos de los sábados son bien tempranos. Hago directos de lunes a sábado, exactamente. El domingo es mi único día de descanso. La diferencia de los sábados es que los directos de los sábados los comienzo recontra temprano. Y duran como unas 3 o 4 horas. O 2 también. Estoy en el lobby entrando a 2. Vale, a ver, Fernando Gon, apresúrate. En Skywars. Ahí, bueno, es... Ya jugaremos una última partida aquí en Minemora. Iremos a Mooncraft a jugar a Arena PvP. Y por último, el último recorrido del directo sería en Marblock. Estén chill, cabros. Bueno, Nezumi, tranquilízate. Vale. Uy, ¿dónde está King Queen Love? Vale, contra David el Pro. Y solo queda King Queen Love contra Tricky Boy. Y Tricky Boy ya está ahí. 1000 golpes. Asu, King Queen Love ha de ser un yoyo para hacer eso. Para meter 1000 golpes. Juaco Ar, ¿qué pasa, causa? Nada, Juaco. Solo que Dani está un poco faltoso nomás. Diciéndome serrano nomás. Por ser peruano. O sea, no todos los peruanos somos serranos. Como ya te dije, si me sigues llamando así, serrano, yo en cualquier momento, no sé, a alguien se le ocurre decir tu verdad y bueno, tú no vas a querer eso. Vale, se me está bugueando Minecraft, me saca. Cabro, permiso para desquitarme con el racista de Dani. Ah, denegado, Nezumi. Simplemente yo solo le estoy advirtiendo. Si vuelve a llamarme serrano, alguien puede decirle sus verdades nomás. Así que tranquilízate. Esta situación con Dani yo la puedo hacer. Solo que pare de usar la palabra serrano, en serio. ¿Dónde está King Queen Love? Serrano es como una forma de insultar a los peruanos. Es como decir cholo, todo eso. O sea, piensa que todos los peruanos somos de la sierra. La sierra no es el único lugar. Hay sierra, selva, costa, todo acá en Perú. Está Chosica, Huánuco, la Plaza de Armas. Hay muchos lugares acá en Perú. Hasta en la Plaza de Armas se han inspirado para un anime, Sword Art Online.
También hasta de una estatua peruana. Así que no te quejes de Perú. Perú es un buen país. Y si te metes con mi gente, déjame decirte que te haré pasar un mal rato si te metes con mi gente. Pero bueno, ya estoy en el lobby 2. Dani, por favor, dale. Bueno, ya, chicos. Última partida. Acá, lobby número 2. Nos vamos al lobby número 2, Skywars. Última partida acá en Minemora. Y nos vamos a ir a Munka a jugar a Arena PvP. Porque el de Minemora no se puede, en serio. Ya lo intenté y no funcionó para nada. Vale, David el Pro, Fernando Gon, King Queen Love, Tommy Kiro, Nezumi, vale, y Marcos Rami. Vale, nos vamos al último especial 2 y Gian Pro también. La moderas son on hay o hay mute. No, chicos, no se preocupen. Según veo, ya Dani no está. Dani ya se fue. Ya creo que entendió el mensaje. Sabe que no tiene que meterse con los peruanos. Ese tipo de gente, en serio, necesita un. Vale, no, mejor no digo esto. Un buenos golpes en el poto. Bueno, ya está. Lo dije. Bueno, vayan preparando sus kits. Acá, esto es con kits. Tomás, hola, ¿puedo jugar? Ok, Tomás, ¿qué Tomás? Bueno, Tomás, sí, pues claro. Aunque, bueno, vas a tener que esperarnos en Minecraft, porque ya a partir de aquí ya nos vamos, ya nos cambiamos de servidor. Yo te ayudo en el área PvP en Minemora. Vale, está bien. Entonces, King Queen Lot dice que nos va a ayudar en el área PvP de Minemora. Y entonces, tendrá que ser área PvP de Minemora. Aparte, según veo, somos una buena cantidad de gente. David el Pro, Ian Pro 15, Nezumi, King Queen Lot, Fernando Gon, Tamikiro. Vale, y Marco Rami también. Sí, estamos una buena cantidad de gente, chicos. Así que, bueno, creo que sí. Creo que King Queen Lock, como también, bueno, tiene rango superior, sabrá más cosas acá de la nueva actualización de Minemora. Como que aún también no han puesto los mapas nuevos, ya me han explicado eso ayer, que van a tardar un mes simplemente en poner los mapas nuevos a Skywars. Bueno, King Queen Lock, espero que me ayudes con lo que es el Arena PvP, invitarlos a todos a la misma party y así poder jugar bien. Y puedo practicar mucho más nuestro desempeño en el PvP. Dani, soy fan de su dios Faraón Low Shady. Entonces, Dani, ¿por qué criticas a los peruanos? Faraón Low Shady es peruano y aso. O sea, incomprensible. Dani, sos argentino, pero es baneable hacerte ans. Bueno, sí, es baneable hacer chance acá. A ver, chance, dime Tomikiro. Vale, atentos que ya va a comenzar la partida. Vale, solo acá hay dos personas desconocidas, Hister Vampire y LMATS 12. Vale, me recargo las perlas. Ya. Y a su madre, tengo la llave, chicos. Ya tengo el poder. Uf, vale, ya tenemos la primera. Vale, Nezumi, no me va a dejar ir al medio tan fácil. Si me preparo. Vale, Nezumi. ¿A que no te lo esperas esto? Bueno. Ahora sí, aprovecha, Sancito, rápido, sube, 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 rápido. Y el primero en obtener todas las cosas chetas. Y me como un rayo de frente. Cae el agua. Al agua, pato.
Uy, a ver, no, no. Uf. Estúpido. Vale, hola, léelo. Ah, vale. Ya lo leí, no había nada. ¿Puedes cantar un tema de él? De Faraón Low Shady. La verdad no sé muchos temas de él. Creo que hay uno que dice todas se vienen al verme. No me acuerdo cómo es ese. Pues no sé. O sea, yo solo lo conozco por sus memes de oh, me vengo. Así dice como una chica. Oh, me vengo. Así dice. Ah, ese Jeff, no, Jeff ha visto ese meme. Le ha gustado mucho. Hasta me para comparando. Vale, Hisper Vampire, Sancito, Fernando Gon, Tomikiro. Vale, vamos a ver. Vale, le voy a poner mi Sharingan en este men. Uy, estaba en el otro. Vale, marcamos a Tomikiro. Vale, Hisper, Vampire, sí que va a ser una pérdida de tiempo. Uf. Esa canción es de mi villano favorito. Hasta. Capio de mi sensei, adicones. No canto porque me va a salir feo. Y más a happy, adicones. Más a happy, adicones. Vale, me encanta cuando bailas, twerking tú. A ver. Me encanta cuando bailas. Vale, creo que esa es una letra de Faraón Loiche, ¿cierto? Me encanta cuando bailas, twerking, tú te arrechas. Creo que así, algo así canta. Bueno, los espero en la modalidad de Arena PvP. Espero tener tu apoyo, Kinku y Loco, lo que es lo difícil, crear la party. Vale. Si sí, acá está Kinku y Loco. Vale. A ver. Kim, ¿puedes hacer la party? No me gustan los gatos, me gustan los conejos. Pongan party join, Queen Queen Love. Vale. Party join, King Queen Love. Lo escribí bien, ¿cierto? King. Queen. Lop. Ah, no me deja. No está abierto, King Lop. ¿O será que, a ver, necesito acá? Si sí, hay un montón de gente, Marco Rami, Tomikiro, Fernando Gong. Prueben ahora, ahora sí. No, todavía. Todavía. Ah, intentaré hacerlo, a ver. Te han invite, vamos a ver. King King Love, es que no sé si funciona. Fernando Gong.
Ya le mandé invitación, pero... Ay, en serio, esto es difícil. Pongan Party Join King Queen Lopo. ¿Pero va a funcionar? Vale. Party Join King Queen Lopo. Party... Party Info... Party, Party Invite, comandos. Party hace. Ah, ya. Pongan Party Asset. A ver. A ver, me ha invitado King Willow, a ver. Ya, pero eso no significa que estemos en la misma party. Facu Videos. ¿Alguien sabe cómo funciona el invitar a Arena PvP? Necesito, sal de tu party. Cierra tu party. Ya lo hice. Ay, chicos, esperen un rato que hay que descubrir cómo funciona esto. A ver, ¿alguien sabe cómo funciona el invitar a Arena? Si no funciona, nos vamos a tener que ir a Mooncraft. No, en serio. Miren, no deja. Party Join King Queen Love. No deja entrar. Ahora sí debe poder entrar. Pongan Party Join Sancito. Mi nick. Party Join King Queen Love. Party Join. Party Join. Party Join. Party Join. No funciona. Party Join King Queen Love. No funciona. Ay, mi memoria siempre ha tenido problemas con el Arena PvP. ¿Cómo funciona el party? A ver si creo. No funciona. Dice que nadie te ha invitado. Party Join. Party Join. No funciona. Tean Join King Queen Love. A ver. Tean Join King. King Queen Love. No, no funciona. Nadie te ha invitado. A mí no me aparece nada. A ver. A ver, voy a invitar. Voy a ver cómo hago esto, ¿ya? Si funciona así como creo, entonces ya estamos de suerte. Pero tiene que invitarnos.
Padre, invite Nezumi. A ver, Padre Libre. Vale, Padre invite Nezumi. Padre invite Fernando Gong. Party invite King Low. Party invite Daniel el Pro. Muchas gracias por tu suscripción. Vale, no ha salido. A ver, para invite Tomikiro, Tomikiro 93, ya superaste el límite de máximo 2 personas por grupo, ¿qué? Sebastián Rayo Torres, hola, saludos a Sebastián Rayo Torres, bienvenido al directo, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver si funciona. Pero es que... Vamos a... No funciona. Vamos a otro server, po. Ya, chicos, no mencionen Mooncraft, o si no lo... No mencionen Mooncraft, o los van a banear. No lo mencionen. Solo pongan, vamos a Luna, o vamos a Moon. Así nadie se va a dar cuenta. Bueno, ¿y cómo se llama? Bueno, FN Chat por Minemora. No pudimos hacer la party. Pero igual se te agradece King Queen Lo por intentar ayudar. En serio, Minemora debe aprender a arreglar eso. A ver, esperen un rato, chicos. Que es Gong. Vale, Fernando. Exactamente. Bueno, pero es que si te llamara así sería Fernando GCNG. Pero yo prefiero mejor Fernando Gong. Bueno, Mooncraft es arena PvP. Vamos a Mooncraft. Sí, ya estamos acá en Mooncraft. Ya. Acá se puede hacer la party ya más fácil. Tomikiro 93. No sos vos. Vale, acá les está esperando, chicos. Vale, Fernando Gong. No sos vos, sos Sancito. Dea. Vale, David el Pro. A ver,
voy a jugar. Ya, papá. Padre, invite Marcos Rami. A ver, chicos, al toque, vean la invitación. Vale, Marcos Rami. Ya. El mejor GSNG para mí. Regresé. Vale, Félix, el gato volvió. Vale, hay más gente. A ver, compartí el directo. Ese directo de esqueleto peruano. Únete P causa. Vale. Tomikiro, David el Pro, Sebastián, King Queen Love, vale. Para invite King Queen Love. Vale. Vale, David el Pro. Para invite David el Pro. Ay, a ver, David. Como dije al toque, ahí tienes que ver, vale. Tel David. Pom. Party. Join Sancito. Pero a ti también, Nezumi, a ti te invité. Para invite Nezumi. A ver, ahí está, vale. A ver, David, pon party join Sancito. Vale, Nezumi se ha unido, creo que ya lo puedo cerrar. Vale, estamos en una buena cantidad de gente. Vale. Vale, no puedo. Vale, quisiera hacer un duelo en este momento para probar nuestro PP, pero bueno, mejor entre nosotros, chicos. UHC, no falta nada. Brian Sonub, utiliza el comando directo o BC para poner. Sí, ya lo sé, el de BC ya lo conozco, es el que estoy usando este. A ver, no me salió el esto. Ya me uní. Vale, ya se unió todos. Son todos, ¿cierto? Ya. Vale. Vale. Vamos a ver si este men acepta un reto, un desafío. Le vamos a retar. Brayos, no. Hola. Vale. Bueno, no aceptó. Así que ya simplemente nos queda hacer Will HC. Will, y preparen los PvP, los espadazos se vienen. Cada uno pelee contra uno. Ah, y los tean no se puede, ¿vale? Vale, Nezumi, yo sé lo que vas a hacer, yo sé lo que vas a hacer ahí, ya sabía. Vale, no voy a descuidar a Nezumi. Vale, hay que derrotar a Nezumi antes de que él haga su. Bueno, su torre. Siempre está acostumbrado a hacer eso. Félix también. Vale, invitamos a Félix el gato. Perdiste un sub. A ver, Nezumi, por favor, no te. ¿Cómo se llama? Ya, mira, no te resientas. Ya, entonces ya en la siguiente partida voy por otro, ¿vale? ¿Te parece? No deja hacer PvP, expúlselo. ¿A quién está diciendo? O sea, no hace falta tomárselo tan a pecho. No, pero si por matarte tú te sientes ofendido, dime nomás. Oye,
expulsa a los que no dejan hacer pro play. Ah, ¿cómo se llama? Juega con David. No me pidas eso. Todos están para pelear PvP. A ver. ¿O cómo se llama? Tendría que poner... Ya miren, para calmar las cosas el siguiente será un minijuego, ¿ya? Si quieren puedo poner spliff o... Bueno. El mapa no es tan largo como mi enamora. Oh, vale, miren, un tiempo que no hago esto, pero vale. El siguiente va a ser Ring, ¿les parece? Vale. Ya, haré Ring el siguiente. Ya solo queda... Ya Marco Rami. Ya, este lo haré Ring, ¿les parece? Ya. Ya. Este será Ring. Haré Ring, ¿vale? Vale. King Queen lo abandonó la party. Vale, seguro le ha sacado. Vale, invitamos a King Queen Love. Ya, a ver. No se maten hasta que haga el ring. Ya, no se toquen, chicos. Ya, no se toquen hasta que haga el ring. También sería bueno si me ayuda. Vale, haré un ring algo así rectangular. Si pueden hacer un poco de moonwalk a practicar sus puentes. Yo por lo tanto iré haciendo el ring solo. Si alguien me ayuda se lo agradecería también. También que hay que hacerlo al toque, porque esto tiene un tiempo límite. O sea, si no nos apresuramos, el ring que estamos haciendo va a valer por las puras. O sea, esto tiene un tiempo. Ahí está. Ahí, gracias, chicos, por estar ayudándome. Vale. A mí no me gusta el PvP. ¿Cómo se llama? No, pero Fernando Gon, es que... Bueno, el PvP, mira. O sea... No es que a ti no te guste, solo que no estás acostumbrado. Eso es lo que me quiere decir exactamente. Al principio no te va a gustar, pero si te lo tomas un poco más fuerte, vas a ver que esto te va a encantar. O sea, que te va a emocionar. Vas a sentir esa adrenalina por intentar ganar. Y bueno. A ver. Ya creo que hasta esta altura está bien. Ya. Vale. Vale, suban todos. Ya, suban todos acá al muro como Shingeki no Kyojin. Ya creo que está hasta acá. Hasta aquí. A ver. Vengan todos, chicos. La pelea dentro del ring. Vengan todos. Antes, una foto acá en nuestro ring precioso que hemos creado. A ver, vamos a tomar una foto. Acérquense todos. Fotito. Uy, a ver, sube rápido Marco Rami. Vale, se ha caído ahí. Una foto entre todos los full diamante. Arena PvP. Sube Tomikiro. Ya, a ver, que estén todos. Ay, Fernando Gon. Ay, Fernando Gon. Eso no está bien, no seas malo. Vale, voy tomando unas fotos mientras espero a los demás. Pósense para fotos. Vale, ya posen. Ya están todos. Félix el Gato, King Queen Love, Fernando Gon, David el Pro, Marcos Rami y Daniel el Pro. Y Nezumi también. Bueno, a ver, ahora quién es... Vale,
Ahora, ¿quiénes van a pelear? Ya, yo voy a decidir. Vale. Dano y el Z Pro. Vale. Marco Rami versus Daniel. Marco Rami versus Daniel. Ya, mira esto. ¿Dónde? ¿Dónde, Nezumi? Ya, a ver. Ah. Contra Daniel. Vale, tu puente te sale muy bien, Nezumi. Baja Daniel. Y ahí está. Ah, espera. Ah, David. Vale, F por Nezumi. Vale. A ver, Nezumi, al menos pudiste intentar curarte. Ahora no vas a poder el PvP. Vale. David versus Marcos. Es David, yo me había confundido. No es Daniel, es David. No, Nezumi, acá sale claramente que tú has muerto. Y bueno, también lo que es abandonó la party, eso es automático. Eso lo hizo Minimora. Digo, Mooncraft. Ya, oiga. Vale. Vale, ya peleé. Marco Rami contra David Pro. Pierde muy rápido la vida. Espera que se ponga bien. Na 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 na. Pelén. David el Pro ha muerto. Vale. Sube Marcos. Ahora. Félix versus Fernando. Al ring. Fernando versus Félix. Fernando. Vale. Tomikiro versus Félix. Aún Fernando, bueno, no se siente muy acostumbrado. Vale, entonces Tomikiro contra Félix. Vale. Tomikiro versus Félix. Ay. No, a ver, no me tiren. Ya, a ver chicos, ya comienza la batalla. Tomikiro contra Félix el Gato. ¿Quién va a ganar? Vale, solo puedo verlo desde acá, no puedo acercarme más.
Félix el gato. Vale, 6 personas. Y de esas 6 personas solo veo 3. Vale, a ver. Fernando Gong versus yo. Se me crashea el Minecraft. Vale, no puedo saltar más. Fernando. Fernando, ya en serio, por favor, mira, en cualquier momento la partida nos va a botar a todos y el ring que hicimos ya va a valer. No, Dragon, ya el directo ya está a punto de finalizar. Chicos, lamentablemente mi celular ya llegó a su punto de batería. ¿Cómo se llama? Así que creo que con esto ya lo finalizo. Fernando Gong, en serio. Félix versus Sancito. Ya si Fernando Gong tú no quieres pelear, bueno, ya. Ya entiendo. Yo pensé que era más valiente, en serio. Pero tú me has decepcionado así. Vale, Sancito contra Félix. Félix, tu armadura. Vale. Vale, Fernando Gong contra yo. Pues yo seguiré a practicar mi memoria PvP. Oli Dragón, si me llamas te leo los comentarios. Vale, ¿y a quiénes quedan? Vale, Marcos versus King Queen Love. Ahí, chicos, disfruten a esta última batalla, que creo que será algo corta. Marcos contra King Queen Love. Bueno, ¿cuánto tiempo he hecho de directo? Vale. Bueno, el directo ha durado una buena cantidad. Vale. 18% de carga. Vale, ya comiencen. Marcos Rami contra King Queen Love. ¿Quién va a ganar? Marcos, un creador de un servidor que está yendo a la fama. Y King Queen Love, bueno, una chica de Minemora con el rango superior que es bien pro. Y el que ganó fue Marcos Rami. A ver. Bueno, pues acá me acompañan, chicos. Bueno, hasta acá llegó el directo, chicos. Vale, Fernando Gong. Vale. Bueno, pues chicos, hoy fue un gran directo el día de hoy. O sea, hemos progresado de la mejor manera posible. No hemos podido progresar de la mejor manera en el canal. Hemos tenido una buena cantidad de suscriptores, nuevos compañeros en el directo de ahora en adelante. Acá toda la gente acompañándome, toda la gente que me acompañó hasta el final, se le agradece. Son grandiosas personas. Fernando Gong, Marcos Rami, King Queen Love, Tommy Kiro, Nezumi, David el Pro y Félix el Gato. Con dicho todo esto, chicos, en serio espero que les haya gustado el directo. Y bueno, espero que vengan a mi canal más seguido, que pronto este canal va a ser muy reconocido, muy pronto, por el mundo, la galaxia y todo. Bueno, ok, no hay que exagerar, pero bueno, llamada con su cuando termines. Vale, está bien, voy a ver si puedo ese último, porque en serio me siento muy cansado, chicos, no he dormido mucho, pero bueno, ya nos vemos el lunes, chicos, en el siguiente directo, así que suerte, se me cuidan, cuiden a sus familias.
disfruten cada día como si fuera el último, porque disfruten, chicos, en serio. Esténse bien, esténse atentos a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, chicos. Un saludo sanstástico y sensacional de mi parte. Bye, chicos. Adiós. Feliz cumpleaños. Esquí Jaguar.